Sí. Aló, hola. Sí, 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 sí. Hola, hola, hola. ¿Estamos aquí? Okay? Ah, sí, 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 sí. Vale. Ah, ah, sí. OK. Muy buenas tardes a todas, todos. Gracias por venir a, a este importante evento. Eh, enmarcado dentro de lo que es el ciclo de charlas de la Escuela de Sonido y Música del Instituto Profesional Arcos. Eh, hemos estado haciendo bastantes actividades de distintos géneros musicales, eh, con distintos profesionales, artistas que han venido a compartir su experiencia, de tal manera de enriquecer eh, todo el, el, el conocimiento, el aprendizaje que ustedes pueden lograr acá en su estadía en las carreras que estudian, ¿cierto? Eh, en la Escuela de Música y Sonido tenemos eh, cuatro carreras, Composición Musical, Intérprete de Producción Musical y Sonido Profesional. Eh, bueno, hoy día tenemos un extraordinario invitado, a quien le agradezco mucho que haya aceptado venir a compartir sus conocimientos con usted. Es bastante... Eh, exitoso, ocupado, ¿cierto? Estuvo en Buenos Aires la semana pasada, esta semanita nomás, está aquí en, en Santiago y bueno pronto viaja a Miami. Así que buscamos las fechas, su disposición fue extraordinaria, ustedes eh, van a poder aprovechar todo su, su conocimiento y ganas de compartir con usted, eh, un destacado productor musical chileno de esta nueva camada que ha sido bastante exitosa en, en el último tiempo, ¿cierto? Exportación no tradicional, así que estamos muy, muy contentos con, con el éxito de, de ellos. Su compañero también participó con nosotros hace unos días en, en un encuentro de música electrónica y también está haciendo algún curso. Con nosotros, ¿cierto? Me refiero a Magic en el Vita. Así que, bueno, eh, ustedes lo conocen más que yo. Eh, dejo con ustedes a Mustach, acá, Nicolás López, un gran aplauso. Ah, sí, gracias. ¿Cómo es mañana a parar, no los veo. Ay, sí. Ya, ahora los veo, que sí estaba solo, que no se ve nada. Eh, bueno, ya ahí me presentó, no, no tengo algo que decir, pero mi nombre es Nicolás López, no soy el. El director de cine, <laughs> eh, nombre artístico Mostach, y, y bueno, vengo haciendo música urbana desde hace mucho rato, más de 15 años. Y, y nada, estoy firmado con Rimas de Puerto Rico y he trabajado con un montón de artistas urbanos chilenos y de, de afuera, del extranjero y todo. Así que, nada, vamos a, a lo que vinimos. Y acá les preparé un poquito un material para que sepan cómo yo trabajo la producción musical y hasta, hasta dónde llego, hasta dónde la termino. Así que todos usan Pro Tools, ¿cierto? Ya, qué pena, ¿por qué no, no vamos a usar Pro Tools hoy día? Eh, los vengo a enamorar con Ableton, no sé si han escuchado de Ableton. Ya yo uso Ableton para producir. Antes usaba Pro Tools, pero es muy, muy... no sé, me, me cuesta. Me cuesta, hace muchas preguntas. Así que nada, vamos a empezar. Eh, pueden como que el rebote como que me tengo un monitor acá, si ¿sí pueden dar un poquito porfa. El rebote me, la latencia me deja lento. Ah, ah sí. No todavía no suena. Ah, ah. Que quiero como que mi voz suene un poquito acá, porque como el rebote me... me se escucha raro, me entorpece un poco. Ah, sí, 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 sí. Todavía no, todavía no, todavía no. Ah, sí, sí, sí. ¿Todo hace música acá urbana o, o? Ya bien. ¿Hay algún cantante acá? Ya hagan. ¿Qué hacen? Reggaetón, trap. Reggaetón, ya bueno. Bien, estamos bien entonces. Ya todavía no son acá, pero le voy a dar mientras. Entonces, eh, para mí la producción de un tema consta con 10 pasos. 10 pasos igual fáciles. El primero es la inspiración, después viene la preproducción, después viene la creación de instrumental o beat. Después viene la creación de letras, después viene estructuras, eh, la grabación, la edición, mezcla, máster y finalizamos con la distribución de la canción, que es el último paso y ya ahí el productor llega hasta ahí empieza el trabajo de la tiquera y todo, todo lo que viene ahí. Entonces, el primer paso para mí es muy importante, la inspiración. Que sin inspiración no podemos hacer nada, o sea, no podemos hacer arte. Independiente de lo que hagan, sea música, sea baile, pintura lo que sea sin inspiración no hay nada entonces igual recomiendo cuando me preguntan todos tenemos esas lagunas de inspiración eh, que esas lagunas fomes que dan de repente que uno no, no hace nada no sabe qué hacer pero yo creo que uno de, lo, de, de las claves para pa hacer eh, buen arte y estar inspirado es siempre por ejemplo rotar los lugares y los paisajes como que visitar lugares no trabajar siempre en el mismo lugar yo tengo mi estudio en mi casa y ni lo ocupo, como que no, no puedo porque es mi casa. Entonces, eh, estar ahí, como que me paro, prendo la tele. Entonces, intento ir a otros lugares y también visitar. Igual los artistas cuando hacen música tienden a, a irse a otros lugares, como que no, no, especialmente los artistas urbanos, como que no hacen canciones en estudios, sino que se van a arriendan Airbnb y se van a otros lados con, con vista bonita y todo. Eso es pa, para agarrar inspiración. Eh, y también realizar otras actividades como no sé salir a andar en bici hacer otras cosas jugar a la pelota eh, y escuchar también otros géneros musicales si hacemos reggaeton no escuchar todo el, yo no escucho todo el día reggaetón. realmente escucho otras cosas así que la inspiración es muy importante sin este paso no hay nada después viene la eh, la preproducción acá empieza ya la, la, la la confección de, de la canción como tal del de qué es lo que vamos a hacer con el artista contactar al artista eh, eh, proponerle alguna canción de lo que podemos hacer eh, definir un género que vamos a hacer reggaeton trap electrónica lo que sea eh, y elegir la temática también de la canción como de qué vamos a hablar eh, a quién va dirigido y, también se ve el estudio de grabación en donde se va a grabar. Y puse entre comillas, o sea, entre paréntesis, estudio, porque puede ser en algún hotel, en algún Airbnb. Siempre lo, la, los artistas urbanos están haciendo música en, en otro lado. Eh, lo, lo que es la, la, la definición del género eh, es súper importante porque acá los artistas. Tienden a ser igual muy desordenados para trabajar. Esta es como una preproducción muy, muy ordenada, así que nadie respeta hoy día. Como que se juntan en el estudio al que caiga y, y de ahí sale el tema. Y, pero es súper importante decidir qué género van a hacer, porque hacer siempre lo mismo y, y, y estar haciendo siempre lo mismo con, con, con los artistas tiende a pasar eso de la inspiración, como que perder la inspiración y. y y empiezan a salir cosas como FOME. Entonces, es importante ahí el género que elijan que sea desde antes que empiecen a hacer la canción. Porque muchas veces agarramos el programa, lo abrimos, empezamos a hacer loops y ahí vamos en la marcha viendo qué, qué es lo que suena. Pero siempre hay que estar ahí pendiente de qué es lo que vamos a hacer antes de abrir el, el programa. Después, yo empiezo con la construcción de instrumental, con el beat y empiezo de una con los PPM. Eh, los PPM para mí hoy día son muy importantes. Definir a qué velocidad va a sonar la canción es vital, porque eh, no sé si se fijan, pero eh, la música tiene un ciclo como de velocidad. Hoy día estamos en uno, al menos en la música urbana, estamos en unos BPM muy altos, así, muy rápido. De hecho, ahí mi amigo Magic, que estuvo hace poco acá, eh, hizo una canción que se llama Ultrasolo, que está muy rápida, está como en 115, no sé, 120 BPM, y es reggaetón. Y normalmente el reggaetón de Puerto Rico, el, el reggaetón que, el original, no, no es a 105 BPM. Entonces la gente ahora tiende todo a escucharlo más rápido. Si tú haces un reggaetón lento hoy día, lo más probable es que no lo escuche mucha gente. Entonces yo siempre parto por los BPM, yo normalmente los decido, como que el artista no, 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 no tiene idea de los BPM. Entonces yo decido a cuánto vamos a trabajar y después empiezo a hacer creaciones de melodías, progresiones y. Eh, los acordes, los típicos acordes, siempre hay como progresiones típicas del reggaetón, como que eh, hacer progresiones muy complejas no, no, no es de música urbana, como que la gente no entiende eso, entonces siempre hacemos como cuatro acordes, dos acordes y hasta ahí nomás, porque eso se trata igual el reggaetón, como que yo no sé si hay una canción de reggaetón que tenga ocho acordes, entonces siempre hay como las típicas progresiones. Y empiezo a buscarlas por ahí. Tengo, un, tengo como un tips que siempre yo le hago a los artistas. Hay una página que se llama, eh, no sé si se ve ahí, Tunebat, que te dice el tono de la canción. Entonces, cuando llego eh, al, al estudio, le pregunto al artista, eh, ¿qué canción le gusta? ¿En qué canción anda inspirado? Y no sé, él me dice The Bad Bunny. Vamos a llegar acá. Por ejemplo, perro negro. Y yo voy acá y me dice que, en qué tono está. Entonces, obviamente, sin que él se dé cuenta, me voy al, al programa y empiezo a hacer acordes progresiones en, en fa menor. Entonces, eso ya me asegura que al artista sí le va a gustar lo que estoy haciendo. Entonces, eso es como una. más psicología que, que tips musical. Pero así funcionan la mayoría de los artistas urbanos. Como que. Como no muchos saben de, de música, de, de progresión y eso, así que uno tiene que hacer la pega ahí de que les guste. <coughs> y después empiezo a, a, a seleccionar sonido, a armar mis baterías, y, y lo que es muy importante, y creo que es la clave de todo esto, de hacer un buen beat, es saber elegir lo, los sonidos. Porque, ¿qué pasa? Eh, a mí me mandan beats gente que está empezando, que está recién haciendo música, y, y típico que el beat es como raro es como que usan sonidos de juguete no sé si se han cachado como que no son los correctos en realidad o sea entre comillas correcto eh, sabiendo elegir los sonidos sabiendo elegir qué sonido le va a gustar a la gente teniendo un buen gusto un gusto como más popular o sea cuando yo hago un sonido yo sé que le va a gustar a 10 personas entonces teniendo eso ya está ahí resuelto porque hay gente que no tiene buen gusto no como que Puede ser músico, puede saber mucho de teoría musical, pero no sabe elegir los sonidos y ahí quedó, ¿cachai? Tiny, por ejemplo, no sabe de música, pero sabe elegir los sonidos. Entonces, a lo mejor alguien le hace los acordes y él le elige los sonidos. Y los sonidos que usa él le gusta a todo el mundo. Entonces, hay que tener buen gusto para eso y para todo, en realidad, para las fotos, para todo. O sea, un fotógrafo puede estudiar cinco años fotografía, pero si te saca una foto así derecha, es fome pero si yo vengo y no, no, no he estudiado fotografía y tengo un buen gusto y te, te saco una foto así bacán, a la gente le gusta eso, ¿cachai? No necesitáis estudiar cinco años. Entonces, eh, la selección de los sonidos es muy importante. Yo ahí me voy, en, en la interna me voy guardando librería, como que en la casa a veces no siempre hago música, entonces eh, descargo plugins nuevos, instrumentos virtuales, y voy escuchando, escuchando, y cuando me gusta uno lo guardo. Entonces, cuando llego al estudio puedo crear abro ese sonido y lo, lo uso, porque igual, cuando uno está en una sesión de estudio, porque la, la música urbana es rara, las sesiones de estudio de música urbana son raras. Yo igual estudié sonido, estudié en el IPE Chile, hace un par de años atrás, 2015, y, y claro, me enseñaron a, a, a tener sesiones de bandas de rock, por ejemplo. Y, y eran otros tipos de sesión, o sea, había que... Hacer el listado de canales, elegir la microfonía y, y hacer otras cosas. Y la música acá urbana en el estudio, ir al estudio y ya. ¿Cachai? No no hay no hay, no hay más que eso. No le interesa con qué micrófono grabar, da lo mismo con el que esté. Eh, entonces, igual es un poco más desordenada y uno ahí tiene que ir poniendo el orden un poco con las cosas. Entonces, eh, es importante ahí saber elegir, como les dije, los los sonidos y ir tomando la rienda ahí del, del proyecto de una. Eh, después viene la creación de letras. En esta parte igual los productores, yo, yo participo harto en la creación de letras. Eh, me meto harto como en... no escribo las canciones, pero sí aporto cuando los artistas de repente necesitan ahí una mano. Eh, he metido un par de letras en algunas canciones. Pero la creación de letras siempre hay que fijarse en la temática, en el uso de palabras, que también es importante si queréis que una canción suene en la radio o, o, o se vaya como viral, que tenga ciertas palabras que, que no sean tan explícitas para pa que después no las no la bloqueen, ¿cachai? No, no. Eh, el mensaje también que hay que entregar, que sea claro, que sea preciso. Y la interpretación es muy importante también. Eh, Letras musicales sin interpretación, no, no es lo mismo con un beat. O sea, si tú no sabes buenos sonidos, el beat no va a ser bueno. Entonces, aquí la interpretación es lo mismo. Si no tenés buena interpretación, eh, no sirve de nada. Entonces, ahí es importante la interpretación con, con el artista. Ir probando, yo siempre probo, yo trabajo con, con muchos artistas, trabajo harto con Paloma Mami. Entonces, cuando hacemos un tema. Eh, empieza a encontrar la interpretación, que tire varias veces, que tire, que tire, hasta que le encuentro el, como el, el flow, le llaman algunos acá. Los, los artistas le llaman como el flow al, al, al cómo interpretan la, la canción. Entonces, es importante eso también en la, la letra. Y después viene acá lo, la grabación. Yo creo que acá ya empieza a ponerse bueno esto. En la grabación, eh, bueno, yo al menos me fijo eh, la microfonía que voy a usar. Eh, Acá en Chile igual no hay muchos estudios con muchos micrófonos. Entonces igual a veces hay que grabar con el que está en el estudio. ¿no? Pero sí he ido a algunos que puedo elegir y elijo el micrófono según la voz del artista. Acá les dejé el micrófono que... Esto es mi gusto, no, no es que sea así, pero el micrófono que más odio es el TLM103. <laughs> y el que más amo es el Sony, el C800. Este es el típico, muchos lo tienen porque igual es barato, entre comillas, eh, pero este micrófono para mí cuesta controlar mucho el efecto de proximidad. Entonces, cuando los artistas urbanos no son expertos en cantar, así no tienen como, esa, como ese talento de, de quedarse quietos, eh, cuesta mucho encontrarle ahí, se te realzan mucho los bajos, bueno, depende de la voz, pero al menos siempre me pasa que cuando grabo con este micrófono, eh, me tiende a quedar todo muy abombado. Entonces, no me gusta, intento evitarlo, pero muchas veces he grabado con él. El clásico que ahora hay mucho en Chile acá, en casi en la mayoría de los estudios que uno va, de estudios como urbanos, que, porque hay ciertos estudios que existen en Santiago que son como para bandas, pero no van artistas urbanos. Pero hay ciertos estudios también en Santiago que van todos los artistas urbanos y se están rotando por ahí siempre. Al menos en esos estudios siempre está este Marlin. Y. El Sony creo que lo tienen en estudios del sur, nomás, no está en otro lado. Y en afuera, en, en, en Estados Unidos, al menos te está lleno de estos dos micrófonos. Entonces elijo el micrófono siempre e intento evitar el TLM103 para mi gusto eh, y se tengo la frecuencia de muestreo en la que voy a grabar. Hay que tener cuidado con esto porque muchos graban en 192 de muestreo y eso es demasiado, o sea, el, el disco duro se te va a consumir de una porque mucho muestreo por segundo entonces y hay algunos plugins que no funcionan a 192 Onda, no sé pero el Waves tune de, de, de Waves no funciona en 192 no no hace nada tú lo lo y no hace nada entonces eh, yo al menos grabo en 48 y 24 bits. y es como una calidad para pa digital buena entonces de ahí para abajo de ahí hago cuando mando a hacer master o yo hago master eh, de 48 hacia abajo como que en 92, no... bueno, las plataformas digitales no te aceptan en 92. Eh, entonces, yo siempre grabo en 48-24, nunca he grabado en 41-16 porque igual una, no es tan bueno, no, no hay una diferencia auditiva. O sea, si tú me ponías un, un sonido en 48 y otro en 44, no sé, no sé cuál es cuál. Pero es la calidad más baja que hay, entonces no prefiero grabar en la, la, la siguiente. Y por un tema de disco duro, igual, no, no, no ocupa tanto espacio. Y después seteo mi cadena electroacústica, que son los pre. Hay estudios que tienen hartas cositas, compresores, pre. Y voy haciendo ahí mi cadena. Después yo voy a, voy a abrir una sesión acá que va a tener toda la cadena y todo. Así que ahí la vamos viendo bien. Entonces seteo mi cadena electroacústica. Normalmente uso pre, preamplificadores y después interfaz computador. Como que eso lo, acá en Chile no hay muchas cosas, muchos fierros, así que. No, no hay mucho que, que pedir, pero a veces grabo directamente desde interfaz del interfaz computador. Y estructura de ganancia siempre, ver niveles de entrada, porque después para la mezcla es un dolor de cabeza haber grabado algo saturado o algo muy fuerte. Entonces siempre se tengo mi estructura de ganancia, niveles de entrada, siempre grabo menos 6 decibeles, menos 12 por ahí, oscilando ahí, y ready a grabar. Y acá les dejé mis compresores favoritos. Eh, Logré tener este, lo tengo en fierro, el 1176. Es, lo malo es que son demasiado caros, como que te compráis un auto o te compráis el 1176. Y el Teletronic, que son los que más uso, hoy se los dejé en la foto, para... yo creo que además lo, 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 lo usan, o lo han visto. Entonces, después de la grabación tenemos la estructura de la canción, que también es muy importante para que la canción sea, entre comillas, no sé si éxito, pero sea una buena canción. El éxito lo hace la gente, no, no, uno no hace éxito. Así que ojo con eso. Eh, la estructura de la canción es importante porque aquí definimos la duración de la canción, cuánto va a durar, dos minutos, tres minutos, si va a empezar de una, si va a tener un intro largo, un intro corto. Normalmente ahora la gente está siempre, quiere todo de una. Entonces la canción, si tiene un intro de 30 segundos, ya lo más probable es que pase a la siguiente. Entonces las canciones que estoy haciendo yo ahora intento tirarle un intro bien cortito. Entonces, no sé si han fijado que las canciones de reggaetón más exitosas, Gata Oli, que salió hace poco, tiene un intro como de 10 segundos. Y ni siquiera un intro, es pista. Y de ahí parte el coro y, y una de las más exitosas. Y la gente está con esa tendencia de escuchar música así, corta. Ya no se escuchan esos temas de 4 minutos, con intro y con puente. No. Al menos en reggaetón ya eso se está extinguiendo. Entonces, la estructura de la canción... Defino los intros, los coros, cuántos versos va a haber, eh, si va a tener un puente o si va a haber un featuring que va, va a tener una colaboración con otro artista, dejamos los espacios o lo invitamos a grabar de una. Pero siempre hay que estar ojo con la estructura de la canción. Tiene que ser una estructura bien cuadrada para que la gente se la aprenda también, porque he escuchado canciones que tienen estructuras más raras y, y no sabéis si es verso, puente, no sabéis cuál es el coro. Entonces hay que tener ojo ahí de, de marcar bien la estructura. Después, cuando ya tengo ready todo, grabé todo, hice la estructura, me paso a la, la, a la edición de, de audio, que esta es la parte más fome para mí. Que hay que sentarse con un café y empezar a hacer todas estas cosas. Que consiste en simplemente limpiar los tracks que uno graba, que hay gente que no los limpia. A mí me llegan mezclas, o sea, cosas para pa yo mezclar y, no, y en el track, cuando empieza la voz y en el espacio que no hay nada, hay, está grabado. Se escucha el audífono. Entonces, si tú tenés 10 tracks con toda esa suciedad, eso se va a sumar y, y más las compresiones, olvídate, vaya a tener una mezcla horrible. Entonces, siempre limpiar lo, lo, los tracks cuando no, hayan, cuando no haya sonido, cuando no haya nada, hay que limpiarlo, fade in, fade out, siempre. Eh, la cuantización también, ir encajando las voces, eh, cuando tiran apoyo en las voces o doble en las voces, hay que ir encajándolas. Y les digo esto porque hay gente que no lo hace. Normalmente los, los productores chilenos, que fome que lo diga, pero la mayoría no lo hace. Eh, lo dejan así tal cual. Yo al menos limpio, cuantizo, afino. Creo que soy uno de los pocos que afina. Eh, de hecho, hay gente que me manda afinar a mí. Eh, no sé por qué, yo creo que es por flojera, pero afinar no es tan difícil. Pero hay que afinar la, la, las tomas, eh, porque como los artistas urbanos trabajan con Autotune. Siempre hay que estar a ojo ahí que el autotón no suena tan feo. Eh, afinar y a, y a veces hacer compus. Yo tengo una anécdota que no saben, saben lo que es el compus, ¿cierto? De, de tomar hartas tomas y formar una toma. Yo trabajo con varios artistas que trabajan así con compus. Eh, una de ellas es la Paloma Mami. Paloma Mami trabaja con compus. La frase te la tira 10 veces y de, de esas 10 frases hay que escoger y armar la mejor palabra. Paloma Mami cantó un verso en Ultra Solo, que esa canción lo hizo en Maggi. Eh, Ella grabó el verso acá en Chile y me la, yo estaba en Miami en ese, en ese tiempo y me mandó el verso para que yo hiciera el Compus. Y me mandó 217 tomas del verso. Y tuve que elegir de las 217 tomas el verso. Y lo armé, palabra por palabra. Eh, obviamente no escuché las 217, <laughs> llegué hasta las 20. Y... Pero hay artistas que trabajan así y un proceso muy largo. Así que eso también va en la edición y importante hacerlo bien, hacer el fade in, fade out, el, el cruz acá de fader, para que no se escuche feo. Y después ya me voy de lleno a la mezcla. Acá también vamos a abrir la sesión, tengo una sesión por ahí que vamos a ver toda la cadena y todo lo que hago, para que ya vayan escuchando. Pero en la mezcla normalmente igual parto con una estructura de ganancias, se todas mis ganancias que estén... Así óptimas para empezar a trabajar. Eh, hago ecualizaciones subtractivas, o sea, limpio, limpio frecuencias que molestan eh, en las voces, sobre todo hay que limpiar altas frecuencias que, que no sirven. Eh, hago compresiones, compresiones paralelas y ecualizo también aditivamente, o sea, voy agregándole frecuencia, realzo frecuencia, eh, voy buscando colores, voy agregándole efectos para darle como un color a la voz. Y veo los efectos, las reverb, los delay. Y también hago mezclas creativas que ya, ya esa parte ya de mezclar como los faders y que suene bien. Como que ya te empiezan a pedir como efectos en las voces, como que suenen o cosas que, armonías como de mentira. Como que, que tú lo vayas haciendo con plugins y cosas así. Eso ya es parte como de una mezcla ya más creativa que, que, que mezclar un tema. Entonces también hago harto en la música urbana, se ve harto esa mezcla creativa. Y finalmente nos vamos con, con el export de los, de, los, de los tracks. Esto es bien importante porque acá los productores, los beatmakers, eh, creo que, no sé si, creo que acá nos enseñan en la universidad, nos enseñan cómo exportar los archivos, ¿no? Pareciera que no va. <laughs> porque mandan siempre los archivos mal o con mal nombre. Audio 1, eso no, no existe. Cuando me llega un audio 1 audio 2, no, 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 abro la, no, no monto la sesión. Eh, hay que exportar, yo al menos exporto stems, track por track, eh, con efectos, sin efectos. Eh, lo exporto en archivo WAP. Ahí es, una, es un formato como de Mac, pero lo puse ahí, pero normalmente es siempre en WAP. Y siempre tiro un MP3 por ahí, eh, del, del, de la referencia, siempre hay que mandar referencia. Eh, también da los formatos de, de muestreo y anotarlo cuando yo mando un track. Sale el nombre y sale a qué frecuencia. No sé si se fijan que en Pro Tools, cuando uno está en 44.1 y subió un archivo de 48, como que crachea, como que se escucha con pitch. Y para que no le pase eso al ingeniero que está recibiendo tu sesión, anótale el formato de muestreo al lado de, de cuánto trabajaste. Pero lo mismo con la profundidad de bits: 16, 24 bits y la, los decibeles de salida del master de la mezcla. Eh, yo normalmente lo mando en menos 3, menos 6 decibeles, picando ahí RMS. Y eh, administrar bien los archivos, guardarlos en disco duro, en nube, porque siempre pasa que se pierden los archivos. Entonces, tenerlos bien guardaditos en carpetitas con los nombres, eh, y, y por favor no enviar audio 1 y audio 2. Y después ya vendría el mastering que yo hago master, normalmente cuando mezclo y produzco produzco la canción, no hago el máster, lo mando a hacer a otra persona. Pero en el máster yo siempre veo el color de la canción, qué color le quiero dar. Eh, normalmente veo referencias, cómo queremos o menos sonar, entre comillas, y ajustar los loops para que, que para las plataformas digitales y, y esté en un, en un volumen óptimo para, para la gente. que esta, esta regla de los loops eh, apareció con las plataformas digitales que es una regla que ya nadie respeta. O sea, Bad Bunny te tira menos 5 loops en el álbum y <laughs> eso es reventaba, así demasiado. Y no sé, aparece Drake y te sale con menos 8 luz Entonces, como que... No, yo ya ni sé en cuánto dejarlo. Prefiero igual que suene claro antes que suene fuerte. Entonces, siempre trabajo menos 8, menos 9 luz eh, Depende de la canción igual. Cuando trabajó con Jordan 23, se lo dejó menos 6 luz para que revienta y lo que quiera reventar. Pero depende del artista. Y ahí yo hasta hasta ahí llego con, con la producción de una canción y ahí ya vendría lo que es la distribución que eso ya es otra charla. Pero eso, ahora voy a abrir la sesión que una sesión de Stanley que una canción que se llama Vida Peligrosa que le hicimos para Netflix, que está en una serie de Netflix y con él hicimos la canción de él y otro de otro beatmaker más. Produjimos la canción de, de la serie. No sé si hay alguna duda con todo lo que dije de paso a paso de la producción. Si entendieron algo, ¿no? Estamos bien entonces. Y acá vamos a, vamos a empezar a escuchar cositas. No sé si suena esto. ¿no? Yo creo que quizás por ahí han escuchado este temita, suena Arton. En las plataformas digitales y, y en la serie de Netflix está. El es que tenía no se lo metía como debería. Ahora necesita de mí todos los días. Ella sabe que, como yo, ningún hombre se lo haría. La joya que todo el mundo quiere, te la joyería ey, ey, por ti yo me robo los millones Mami, el reloj me dice que corones Tú y yo, vamos a hacerlo como se supone Si la poli me lleva, tú no me traicionas. Mi sí. mamá me dice que no me quiere contigo Pero tú te escapas conmigo Y yo ni te olvido Ella quiere que me la come, me la lleve para Roma Ella es chiquita, la quita y nada. Tú me robas el corazón cuando quieras Vámonos tú y yo donde quieras la baby es hermosa, contigo me voy a fuego, pero otra cosa. Me quiere a pesar de mi vida peligrosa, nunca tiene miedo. Yo sé que me quieres si te pones celosa, no es envidiosa, ella envidió y es una yeah. princesa. Ya, eso es más o menos lo que hay en la canción. Eh, Vamos a empezar a repasar lo que vimos en la, recién en la presentación. Eh, vamos a revisar lo que es la instrumental. Acá, para los que hacen beat, ta, vamos a tirar ahí la data. Eh, este beat lo hizo un productor que se llama Joseto, un beatmaker que se llama Joseto, que me envió ciertas melodías y yo después complementé el beat con, con otro sonido. Entonces. Eh, yo acá tengo, para la sesión de ustedes, acá está está en. están los archivos de, de los plugins, están abiertos. Normalmente yo cuando tengo el sonido ya ready eh, eh, exporto. Lo, lo acá en, en, en Ableton es muy fácil porque ponéis congelar la pista eh, y después le das en aplanar y te lo convierte en audio de una. ¿Por qué hago esto. Porque una, antes me pasaba que era muy mañosa, entonces cuando dejaba el MIDI aquí, después me metía el otro día y le agregaba algo más, ¿cachai? Entonces para pa no hacer eso, lo dejo en audio. Entonces ahí ya no lo podéis tocar, ¿cachai? Y lo otro es cuando yo pase la sesión, eh, para que no me estén diciendo de vuelta, hoy no tengo el serum, ¿cachai? O no tengo el Nexus. Entonces siempre mando todo en audio. Pero esta versión de la sesión, siempre guardo una versión audio y una MIDI. Eh, la voy a abrir con los, con los plugins para que veas cuáles son y, y también los pueden tener porque igual están en internet. Así que por eso hay algunos audios. Estos audios son los que mandó el Beatmaker y están las cosas mías que yo armé con, con instrumentos virtuales acá de, que ya están acá. Entonces, eh, él me mandó, bueno, nos juntamos en el estudio y empezamos a ver esta melodía principal que él armó. Les voy a contar un poco más o menos cómo empezamos a trabajar el tema. Esta fue la melodía que, que inspiró todo. Entonces, una vez teniendo esta melodía, Stanley llegó al estudio y empezamos ya a ver más o menos de qué hablar. Ya sabíamos que era un tema para Netflix, eh, entonces ya sabíamos que, qué tenía que hablar en realidad. Solo que la temática, solo que no teníamos la letra. Entonces, en base a eso. Estalia empezó a escribir de una el, el intro que si se fijan es una letra bastante como explícita como creo que creo que la serie es como el robo del siglo Entonces, por eso la, el intro es así el es que tenía no se lo metía como debería ahora necesita de mí todos los días ella sabe que como yo ningún hombre se lo haría. Entonces empezamos a buscarle las líneas melódicas. Normalmente, yo, al menos yo y muchos artistas trabajan con tarareos, que, que hacemos correr el beat y empiezan a grabar melodías sin letras. Entonces empezamos a grabar las melodías, hicimos muchas melodías y en una de esas salió esta, que, que la que suena acá. Él es que tenía, no se lo metí. Y en base a esa melodía empezamos a escribir la letra. Eh, bueno, Stanley, yo en este proyecto no, no, no escribí casi nada, eh, solo le fui desbloqueando de repente una que otra frase, pero él escribió toda la canción. Entonces empezamos a hacer el beat con esta melodía y después eh, decidimos que tenía que ser como dancehall, como que no un reggaetón duro. Porque al principio queríamos hacer un reggaetón duro, pero cachamos que Pailita también estaba haciendo la, una canción para la serie. Y le preguntamos qué estaba haciendo, y era un reggaetón duro, como de disco, para disco. Entonces ahí tuvimos que cambiar todo y empezamos a meterle sonidos como medio dancecore, como, como un reggaetón más, más suave. Entonces empezamos a buscarle los bajos. Acá tengo este sonido que es de cero. Usan Splice, ¿verdad? El algunos que sea Splice. Eh, Saben lo que es Splice, ¿cierto? Ya, hay una parte en Splice que puede, en vez de descargar sonidos, descargar los presets de, lo, de los, de lo, de los plugins. Este uno de Splice, que es como un plug. Y está ahí por si lo quieren bajar. Y ahí está la progresión. Y después le buscamos... Yo siempre empiezo con los bajos, que, que es lo que mueve toda la canción en realidad. Una canción sin bajo, sobre todo de reggaetón, no, no tiene sentido. Entonces ahí busqué los bajos. qué es este, es un Reese Bass. Que es de Splice también. Ahí está el nombre. Y le puse una distorsión, un Decapitator. Que este es uno de mis favoritos y siempre lo uso. Eh, sin este, este, creo que suena así. Suena más limpio, como una zona seguita. Y con el decapitador le di el... Este tiene hartos modos, podéis cambiarle como modo, distintas distorsiones. Entonces para que se sienta más, por último que se escuchen los teléfonos, le doy esa distorsión a los bajos. Y después le meto un kickstar. este de más lo han visto, ¿cierto? que es como un compresor 6 pero automático, que, que trabaja en base como a notas 4 cuartos, un octavo. Está automatizado, entonces esto empieza a funcionar ahora. Si se fijan acá está apagado. ¿Alguien ha usado Live alguna vez? Y yo creo que se van a perder con esto, <laughs> que es muy diferente a Pro Tools la vista, pero es lo mismo. Entonces eh, en Pro Tools eh, la vista de los canales la tengo acá, en Pro Tools está al otro lado. Y en vez de lo, en Pro ver los efectos en cadena, ¿cierto?, hacia abajo, ya aquí a, a mí se me ven abajo, como hacia el lado, por si acaso. Entonces, tengo automatizado este plugins, que acá está apagado, y acá se prende. Es solo para que le dé el espacio al kick. ¿Nadie se fijan que tiene como ese espacio ahí? Es solo para el kick. Entonces, tenemos la melodía principal y el, el bajo ya, ready. Después de eso, empezamos a buscarle eh, melodías. Estas melodías son improvisadas, como que agarré un teclado midi y empecé a tocar cosas. Y, y salió esto. Que es este sonido. Que también es de Splice, el de Serum. Ahí está. Y lo que tiene, le agregué adicional una river. Ahí está, una bien larga. Si se la quito. Entonces para darle más espacio, para que suene más, más atrás, le agregué una, una reverb. Y tenemos acá eh, la melodía principal entonces. Y acá le hicimos una, unos adornos también con un, como con unos bells. para darle más textura a la canción porque igual está como me da fría. Le agregué este sonidito que yo te digo bájame el 6 menos 6,5 no, no lo voy a sentir si tú querés realmente que el bajo se sienta cuando estoy bajando el volumen de menos 14 debería bajar a menos 16 para que tú sintáis un poco que bajo ¿cachai? pero si lo bajo de 14 a 15 no no se siente nada entonces eh, pero ese ya le cacho ya es como el algoritmo del programa ¿cachai? porque yo siento que pro tools eh, tiene más eh, es más sensible en ese sentido tú bajas un poquito el fader y se siente más cachay como que los paneos se sienten más Acá en el Ableton, como que tú hay y tenéis que darle más para que se sentáis que se fue un poco al lado. Pero es práctica nomás, como que si ustedes usan Pro Tools 5 años, 10 años seguidos, ya van a cacharle el, la mano a eso. Entonces, eh, cuando ya tenemos el beat ya armado, como la, la atmósfera del beat, los acordes y todo, nos vamos directamente a las baterías. Así, así me secuencia siempre. Yo no parto haciendo baterías primero, nada. No. Siempre parto haciendo melodía acordes y después llego a las baterías. Entonces, eh, las baterías que él hizo, el, el otro bitmaker, eran estas. Esto es como un, como un stick, como un jam block, no sé cómo. Y le metió una batería filtrada. Drums, Entonces, claro, llegamos a la conclusión de que no tenía tanta fuerza la, esa parte del coro, y además que es coro, es como que tiene que explotar más. Entonces, todo lo que está en verde son las baterías que yo hice aparte. Entonces yo ahí le agregué un. Le agregué estas baterías. que tiene este sonido. Esta es una batería clásica que hice en la casa y las voy guardando. Eso igual es bueno cuando uno cuando esté haciendo pista y no te salga nada en vez de cerrar el computador, eh, hace batería. Y después las vais guardando y cuando llega el estudio ya las tenéis listas, ¿cachai? Porque es fome cuando estás haciendo un beat con, con el artista y llegáis a buscar acá la batería, así como... Si estáis así, eh, matáis la sesión. Entonces yo siempre guardo cositas en la casa. Así que esa batería ya la tenía guardada. De hecho ahí está el loop. Después le agregué esta, que es un, una caja como con un hi-hat. Y le agregué esto como esto de, de Dancehore. Que este también es un loop que estaba ahí en una de las librerías. Y finalmente, como una caja y como un stick. Que es como típico de Dancehore. Entonces todo eso junto eh, suena así. Entonces ahí agarró movimiento el, el coro, como que antes era así y después era así. Entonces ahí también entra lo que es la selección de sonidos, Como que yo podría haber hecho esta misma batería con mil otros sonidos, pero eh, hay que elegir como lo, los clásicos, los, los que están bien grabados, ¿cachai? los que suenan bien. De hecho, esto no tiene. Mucha gente me pregunta, oye, ¿cómo, qué, ¿qué le metía a los drums? Eh, si la hacía Q, compresión, y yo no le hago nada. Como que los pongo ahí nomás, ¿cachai? Porque tengo mis mejores kicks, tengo mis mejores snare, tengo mis mejores hi hat ¿cachai? Como que tengo acá un kicks. ¿cachai? Que este kick suena solo. Entonces, este me costó encontrarlo, o sea, un día buscando lo encontré así, y dije, no, este, y lo guardé, ¿cachai? Y tengo otros más que también suenan que no hay que hacerle nada, ¿cachai? No tenéis que meterle compresión, no tenéis que meterle Q, no tenéis que hacerle nada. Entonces, siempre hay que ir guardando como sus librerías, los mejores 10 kicks, los mejores snare, para sonar bien, ¿cachai? Porque cuando ya empezáis a meter mucho EQ en las cosas, ya para mí eso no es un buen camino. Entonces, lo mismo con las voces, cuando las grabo ya hay que meterle mucho EQ, es porque prefiero grabarlas de nuevo. Entonces, acá tenemos las baterías ya hacen mover ya todo el tema. Y después fuimos estructurando obviamente al tiro la canción. Que acá en esta sección la, la teníamos que hacer obviamente reggaetón para que no fuera todo dancecore Y lo único que hicimos, mantener los mismos sonidos, el mismo bajo, solo que lo cambiamos la batería y le agregamos esta. Que es esta. Y suena así. Baila, baila. Si se fijan, siempre se remite el mismo patrón. Este adorno que suena en el intro también suena acá. Entonces, realmente los beats de reggaetón, si tú los resumís, duran 10 segundos. Lo demás es solo lupear, ¿cachai? Como que ir apagando sonido. Por ejemplo, este adorno de, de estas campanas suena acá en el intro y suena en esta parte del verso. En el coro no suena, ¿cachai? Quizás se lo hubiéramos podido dejar, obviamente que sí, pero decidimos que no, ¿cachai? pero el beat es eso, no tiene ni una otra y no tiene más sonidos, es simplemente eso. Y tiene estos dos drums que acá y los drums de los que están acá. Hicimos una tercera parte, eh, como al, al, al artista, al Stanley, le gustó esta, esta parte de la canción, que obviamente le gusta el reggaetón, entonces le hice una tercer drums, como una tercera parte que es está, no sé si se fijan que es diferente, Mira. y esta es la otra, solamente cambié la batería, que es está, y acá le agregué un adorno también de dancecore para que variara un poquito. ¿no? Alta. Seguimos teniendo los mismos bajos, eh, los mismos adornos, eh, todo igual, simplemente cambian los drums y vamos haciendo ahí pequeños cortes que la canción original no tenía estos cortes, si se fijan acá está, se notan. Eh, pero yo le hice estos cortes ya después cuando ya casi estaba mezclado. Como que me decía que le faltaba algo, como un respiro, y le di este. Voy a ponerlo con las voces para que sientan. el corte que es igual importante ir haciendo corte en el en la, en las pistas para que no sea siempre lo mismo entonces para que le dé más vida a la canción le hicimos estos cortes que están vamos porque esto pasaba de largo pero sentí que ahí iba el corte en esa sección y bueno ahí ya tenemos la pista armada no sé si tienen alguna duda como con la construcción de los beats o, si ustedes lo hacen igual o, o nunca lo habían hecho así. Eh, para empezar a ver cómo ya la mezcla de voces, porque después de eso ya grabamos. Entonces, eh, tenemos ya el beat listo, estructurado más o menos como queríamos que fuera. Eh, de hecho, acá yo tengo marcado cuál es el intro cuál es el verso, el precoro, el coro, no sé si se lo ven ahí, el verso 1, el coro 2. Entonces yo siempre voy marcando las secciones de una. Entonces ya sé que al estar ahí lo tengo que decir que acá el coro. Y obviamente lo grabo una vez y después lo, lo, lo copio para allá. Eh, pero ya teníamos el beat ready. Y empezamos a grabar. Voy a mostrarle cómo sonar las voces eh, sin proceso, para que cachen más o menos lo que, lo que voy a hacer ahora. El es que tenía no se lo metía como debería. Y ahí están sin proceso. No, no sé si se sintió la diferencia, que igual con, ese, con esos parlantes. No. El es que tenía no Ahí está sin proceso. El es que tenía no se lo Ya Y ahí está con, la, con mi cadena. El es que tenía no se lo metía como debería. Entonces, el es... así se siente desde el micrófono. El es que tenían ella sabe que como yo ningún hombre Esto fue grabado con un TLM-103, se nota el tiro. Ella sabe que como yo ningún hombre Que me la como me la lleve para... A ¿No, sienten que como que tiene muchos bajos, como que claro, él se acercó mucho al micrófono y como el TLM-103, eh, le realzó los bajos. Y claro, el estar igual tú le decís que se echó un poquito para atrás, pero se lo olvida, ¿cachai? Se echa un rato para y se vuelve a dar para adelante. Y todos los artistas son iguales. Son muy pocos los que saben cuál, qué distancia tomar. Yo normalmente le marco la distancia con el anti pop Pero igual lo corren, ¿cachai? Pero siempre le dejo... Me gustaría tener uno de fierra así, fijo. <laughs> pero siempre lo van corriendo. Pero ahí se nota, mira Y creo que es esta... Lo malo de, del...

Entonces, eh, eso es lo que hace el TLM, así que cuidado cuando creen con un TLM o, o uno similar. Eh, realza mucho estas frecuencias, así que ya hay que entrar un poco a picar, a, a matar frecuencias. Yo no soy muy fan de matar frecuencias, siempre, siempre intento como eliminarlas con EQ dinámico, ¿cachai? Como que no le hago el, el, el hoy acá, ¿cachai? Porque acá hay más cosas, ¿cachai? Entonces, lo que hago es. Ahí voy a mostrar cómo, cómo las controlo. Entonces, lo que, lo que parto haciendo, ya saltándome la edición, obviamente como les comentaba, que hay que afinar, cuadrar, limpiar. Acá ya está limpio, solo que yo rendericé. O sea, si yo corto acá, corto acá, corto acá, yo para no ver todo picoteado, le, le, lo renderizo, ¿cachai? Y me queda un, un solo archivo. Pero esto ya está editado, ¿cachai? como que yo ya limpié estas partes que estaban sin, sin grabar. Entonces ya me di la pega de hacer la edición, eh, cuanticé acá los apoyos, me fijé que estuvieran cuadrados, como que este apoyo de acá, el azul, eh, estuviera más o menos calzado con la voz principal y que no se sintiera tan descuadrado. Me di todo ese trabajo antes de empezar a mezclar. Entonces, eh, ya teniendo lo, lo, los tracks grabados, eh, hago mi estructura de ganancia. Yo cuando grabo ya hago estructura de ganancia, entonces para mí es fácil mezclar. Pero cuando me llegan de afuera es difícil porque me llegan muy explotados a eso, muy despacio. Entonces, este, como lo grabamos nosotros, está, ya está listo. Pero normalmente yo siempre, eh, hay varias formas de hacerlo, e intento dejar mi mezcla, el master, que pique a menos 6 decibeles. Porque al final, cuando pasía a master, te van a pedir en menos 6 o menos 3 decibeles la mezcla, ¿cachai? No te la van a pedir en cero porque está el que hace el mastering va a tener muy poco headroom para hacer, ¿cachai? va a estar muy reventado. Entonces, si se fijan acá, yo voy a poner la canción y me va a picar en menos 6 el master. El es que tenía, no se lo metía como debería. los millones, mami, me dice que No me paso de ahí, Entonces, no llego a rojo, no mezclo en cero. Entonces, ¿qué es lo que hago? Agarro mis, mis audios. Y voy bajando los fader hasta que mirando mi master que pique a menos 6. ¿Cachai? Bajo, bajo, bajo hasta que marque menos 6. Obviamente con todo, la instrumental, todo lo agarro y lo voy bajando. Eh, los artistas de reggaetón no son muy amigables de trabajar a menos 6 decibeles porque cuando le mandáis la mezcla a menos 6 suena muy despacio. Entonces lo primero que te dicen, te llaman de vuelta y dice dicen, oye, suena muy despacio. ¿cachai? Entonces, cuando uno está en el estudio creando, yo siempre estoy en rojo. Onda, le estoy haciendo un beat y la voy a estar clipeando, ¿cachai? Pero es como la vibra del estudio, porque ellos no quieren escuchar canciones despacio. Entonces, llega un momento que ya la interfaz no te da más de volumen y tenéis que darle, ¿cachai? Entonces, pero ya en la mezcla descanso, bajo, ¿cachai? Eh, entonces, ¿qué es lo que hago? Bajo todo mi fader, hay algunos que le ponen plugins. De hecho, en Pro Tools hay un plugin que se llama Gain, como ganancia. Que es como una... y le bajáis y le podéis poner a todos los canales y bajarle hasta que llegue a menos 6 ¿cachai? Entonces, yo prefiero bajar los faders para tener como un orden visual. ¿Cachai? Como que si yo bajo todos estos faders, eh, van a bajar todos parejitos. Y voy a saber ahí más o menos en cuánto estáis trabajando. Eh, porque lo que podría hacer también es hacerlo como en Pro Tool y poner un plugins acá en cada canal y bajarla acá, ¿cachai? La ganancia. Ahí está. No sé si la ven. Entonces, eh, pero tendría que poner ese plugins en todos los canales. ¿Cachai? Entonces, para ahorrarme eso, para ahorrarme el procesador, eh, agarro todos mis faders que están en cero y lo empiezo a bajar. Y ahí ya empiezo a ver mi master, que, mi led meter master, que empieza a oscilar entre menos 6 y menos 3 decibeles. Para recién empezar a trabajar, ¿cachai? No trabajo fuerte. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque cuando estoy, si las voces me llegan fuerte y ya están en cero, así picando rojo, al primer compresor que inserte ya morí, ¿cachai? Ya se te fue todo al carajo. Eh. Entonces, ojo con la estructura ganancia hay, muchas poca, hay, hay muy poca gente que lo hace, como que empieza a trabajar de una. Entonces, ordenen primero que esté sonando todo bien, a nivel saludable y empezamos. Después, ¿qué es lo que hago? Es empezar a mezclar ya al, al toque los apoyos, ¿cachai? Sin haber metido ningún EQ, yo sé que suena feo, ¿cachai? Como que tú le das play a esto suena como mal, ¿cachai? Eh, o sea, no suena agradable. Entonces, esto yo lo hago en mi casa, no lo hago con el artista, porque el artista cuando escucha esto al tiro dice, oye, suena raro. Entonces, para evitar eso, lo hago solo, ¿cachai? Entonces, ¿qué es lo que hago? con mi, mi apoyo, que son estas cosas acá, ¿cachai? Como esos dobles que le hacen los apoyos. Y los voy mezclando de una, como con fader. Entonces, voy metiendo mi apoyo debajo, ¿cachai? La voz principal siempre la dejo arriba y voy metiendo los faders debajo. ¿Por qué hago esto al tiro? Porque cuando yo pongo un compresor sin haber mezclado eso, porque normalmente él graba el apoyo fuerte, ¿cachai? Entonces, si lo dejáis sonando fuerte, se, te, te mareáis, ¿cachai? Suena todo fuerte. Entonces, si yo pongo un compresor sin haber hecho eso, me va a me va a saturar, ¿cachai? Me va a saturar y voy a empezar a comprimir mucho. Y después, si empezáis a mezclar después del compresor, empezáis a bajarle al apoyo. El compresor va a dejar de comprimir y voy a tener que de nuevo ajustarlo, ¿cachai? Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Es empezar a mezclar al tiro las voces. La baby así. es hermosa, contigo me voy a fuego, pero otra cosa. ¿Cachai? Esas voces normalmente estaban así de fuerte, mira. La baby, otra cosa, otra cosa. ¿Cachai? Eso ya está muy fuerte el apoyo. Entonces, si yo meto esa voz así tal cual, Pero trago. a un compresor va a comprimir mucho. Y después cuando la baje, Pero trago. el compresor voy a tener que ir de nuevo al compresor y ajustarlo o no. Entonces, empiezo a mezclar y empiezo a bajarle el volumen al tiro a estas cositas. Pero trago. Y eso es solo criterio de uno, como que cuánto tú quieres que baje el volumen, ¿cachai? No, no, no hay una regla ni nada, o sea, yo solo escuchando empiezo a. Tuero, trago. hasta que me suene más o menos bien, ¿cachai? Decente. Tuero, Igual eso es práctica, porque cuando uno recién está mezclando y haciendo, cuesta encontrarle el punto de cuánto dejo el apoyo por debajo, ¿cachai? Eh, pero yo ya me lo sé de memoria, entonces, como siempre trabajo con ellos, con los mismos artistas y cacho. Tuero, de hecho, ya sé que los apoyos van, los míos van a menos 6, ¿cachai? Los míos, los que yo grabo, porque cuando me mandan de afuera siempre vienen más fuerte, más despacio. Entonces ahí ya tengo ordenadas las voces Y ahora empiezo a prender la la cadena Lo primero que hago es poner un EQ Para eliminar la frecuencia baja de la voz Que está acá. En Pro Tools, cuando uno trabaja las voces, eh, ustedes trabajan con bus, ¿cierto? Como que mandan todas las cosas a los auxiliar, ¿verdad? Cuando hacen mezcla. O sea, acá en Ableton es lo mismo, solo que yo puedo crear canales y en vez de crear otro canal auxiliar y decirle que se vaya ese canal, eh, simplemente lo agrupo. Y ahí está, ¿cachai? Ese es mi grupo de voces. Y de ahí están todos los canales de abajo. Entonces, todo lo que yo haga en el grupo le afecta a todo lo que está abajo, por si acá. Entonces... Eh, en Pro Tools más, hay que dar una vuelta más larga, se, asetear un bus, ponerle un nombre. Y acá lo hago así, ¿cachai? creo los canales de grabación, los agrupo y ahí está mi bus. Y ahí le empiezo a, pre, a, a poner los procesos a este bus. No, no, no hago procesos canal por canal. ¿cachai? Como que no hago, en la voz principal no, no hago una cadena, en la otra no, no, no trabajo así. Es rara vez pongo algo en, en una voz como un EQ, ¿cachai? Como que de repente grabó un verso que le quedó medio raro y le pongo algo ahí, ¿cachai? Pero toda mi cadena está en el bus de la voz, que está acá. Entonces yo abro el bus, le doy clic al grupo y ahí están mi, todos mis plugins. No sé si, si están bien, si están muy perdidos. Yo sé que hable tan medio raro, pero <laughs> ahí está. Entonces, lo primero que hago en el bus... Eh, agregar un EQ y limpiar la, las frecuencias bajas de la voz. A ah, una princesa, pero yo tengo una vida llena de. Y ahí está el corte. La, el corte de las voces yo siempre lo hago de 80 a 110. Y cuando son voces de mujeres, las corto un poquito más arriba. Pero siempre ese es el límite. No corto. Yo he escuchado voces que suenan así. A ah, una princesa, pero yo tengo una vida llena de Yo siempre llego a 110. Como soy un TLM, llegué a 110. Pero el corte sonaría así. A ah, una princesa. Ahí está sonando el corte, ¿cachai? Todavía no agarro voz. Estoy agarrando solo suciedad. No sé si se escucha como que se escucha algo, ¿no? Y ahí recién aparece voz. Pero ya hay mucho, 182 kills para mí, para matar mucha frecuencia de voz. Entonces yo siempre llego a 100, 110. A una princesa, pero yo tengo... Y como el TLM no es tan brillante, le realcé aquí 4 decibelas, y onda horrible pero si yo le quito esto, suena muy vago. Ah, una princesa, pero yo tengo una vida llena de delincuencia. Mami, no te deje... Cuando grabo con el Marlin, el Marlin es muy brillante, demasiado brillante. Entonces, cuando grabo con el Marlin, no hago esto. Pero como era ese micrófono, eh, le di ese agudo que faltaba. Igual cuesta encontrar, este cue es súper bueno en los agudos. Cuesta encontrar un, un plugins que te dé brillo rico, porque el brillo digital, el agudo digital duele mucho, es muy feo. ¿Cachai? Como que... De hecho hay un play que se llama como Fresh Air. No sé si lo ubican. Que suena horrible. O sea, tú le das brillo y es como que te, te duele el oído. Entonces, eh, hay Q que también les dais eh, agudo y suenan... Duelen, ¿cachai? Pero este, eh, el de Ableton, suena súper bien. Como que le dais agudo y no te molesta tanto. Entonces, por eso confío en este Q y le doy así de 1 a 4 decibel a lo agudo. Y, y desde los 5 kilos para arriba, ¿cachai? Que suena así. De ahí Mamá para arriba está realzado. Por la Vamos a ser millonario, pero ten paciencia. Ya, ¿por qué también realzo los agudos? Porque este compresor que viene ahora, que por alguna razón se me deshabilitó, eh, este compresor no, no, cuando le metís cosas como con muchos bajos no, 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 no da un color tan rico es como que no me gusta el color que da, como que la compresión es muy agresiva, entonces la compresión que le da a cosas muy agudas, muy graves, no, no es rica, no, no suena bien, pero si le metís cosas agudas, como guitarra eléctrica y cosas, como que suena bien, ¿cachai? Entonces intento meterle eh, voces bien agudas a este compresor, entonces como, eh, lo han usado este, ¿cierto? Creo que el de Wave se llama 76A, ah, algo así, ya este es de Universal, que ahora voy a poner un reporte porque <laughs> se me deshabilitó, no sé por qué. Eh, son muy sinvergüenza los de Universal. Pero voy a usar una copia como para no reiniciar todo. Eh, hay una copia que también es buena, que no es de Waves, pero es de... es de Native Instrument, que también lo uso porque no auspician también. <laughs> Así que tengo... Todos los productos de net Instruments, entonces usé este y los encontré re buenos, me gustó. Entonces cuando no ando con la Apollo, porque eso es lo malo de Universal Audio que si no andáis con la Apollo o, o, o ni un procesador, eh, no podéis usar los plugins. Hay, hay una versión ahora que podéis usar los plugins, eh, ciertos plugins de Universal sin la Apollo, pero la suscripción igual es cara. Okay. Entonces prefiero usar este que suena bien y voy a empezar a comprimir acá Así, ataque rápido y release rápido. Este compresor está al revés en todo el mundo. O sea, en todas las versiones que encontré este compresor, está al revés. Para mí, el ataque siempre se ve en milisegundo. Entonces, para mí, uno es muy lento. O sea, muy rápido, perdón. Y siete es muy lento, ¿cierto? Esa es la lógica. Acá está al revés. Acá está siete muy rápido y uno muy lento. Entonces, acuérdense, cuando usan el 76, está al revés. Entonces le doy un ataque muy rápido y un release muy rápido. Este ST es como normalmente que se le da a las voces de reggaeton y trap, que es como un ataque muy agresivo, o sea, un, una compresión muy agresiva. Entonces se realzan muchas las S y las P. Entonces igual hay que tener cuidado con esta compresión. Entonces vengo con esto y empiezo a comprimir ahí... Tuero. No más detrás de y Yo siempre comprimo igual, hago muchas compresiones, pero muy piola, ¿cachai? Como que no le cargo toda la compresión a, a uno solo. Tuero, otra cosa. Ahí me quiero pesar de mi vida peligrosa. Nunca tienes miedo. Yo sé que me quieres si te pones el Y le dejo un radio 20 así, hardcore. O sea, que cada 20 decibeles que pase me lo en uno. O sea, muy mucho, muy aplastado. Pero eso es lo que quiero llegar, ¿cachai? Entonces, obviamente, como me subió la ganancia, como le di input, este no tiene un threshold. Estos funcionan como son compresores ópticos, funcionan con. con con voltaje, entonces tenéis que meterle para que empiece a comprimir. Y acá tiene el output, que se lo bajo un poco porque como me creció, le voy a bajar a lo que, a lo que, a lo que había estado anteriormente. Otra cosa, me pesar. Esto es todo oído, o sea, ya sé cómo sonaba anteriormente, por eso sé cuánto le tengo que quitar, ¿cachai? Pero cuando no estás acostumbrado a eso, cuesta. Cuesta encontrarle ahí el punto. Porque, ¿qué pasa si no le quito? Voy a ir creciendo cada, cada vez más y voy a sonar cada vez más fuerte. Y el compresor que usa el último ya va a recibir una señal gigante y va a costar comprimir. Entonces, y los compresores son muy traicioneros porque un decibel más y te suena feo. ¿Cachai? Entonces, siempre hay que estar ahí metiéndole lo justo. Entonces, ahí ajusto mi ganancia de salida. Y como este compresor igual me colorea un poquito la voz, le meto un EQ. Porque este compresor me siguió realzando la, las frecuencias que grabé con el TLM que están ahí, que son estas. Y mi vida. También. Pero este es un EQ dinámico, o sea, le, estaba comprimiendo esa frecuencia, no, 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 la, no la estoy quitando. Tú otra cosa. Me... No me gusta eliminar frecuencia. Yo siempre sido de no matar frecuencia en ninguna parte, porque... De hecho, cuando tra yo trabajé mucho tiempo en sonido en vivo, hice sala, monitoreo, eh, muchos años. Eh, y cuando uno acopla, yo prefiero mo mover el monitor que sacar el acople en la consola, ¿cachai? Porque matáis frecuencia, o sea, matáis voz, matáis información de la voz. Entonces, y, y me da rabia también que, yo sé que algunos lo hacen, pero cuando empiezan a pasar el micrófono así, para sacar los acople, es como, ¿por qué lo hacen, ¿cachai? Y, si te acopla, muévelo. No te acerques, ¿cachai? Por algo tienen patrones polares los micrófonos. Pero hacerle así, para sacarlo a acopla, es como buscar algo que no hay, ¿cachai? Buscar algo... Entonces, hay ingenieros que matan muchas frecuencias. Yo he visto de Q que están así. Como... onda, si, si tu EQ está así, no... está todo mal. Porque si querés llegar a ese sonido, mejor elige el micrófono que te da ese sonido, ¿cachai? Entonces... Yo intento no matar mucho frecuencia, no, no muchos mucho, mucho ecualizadores. Como que el concepto de significa igualar, ¿cachai? Como que suena igual a lo original, no, no hacer cosas extrañas, ¿cachai? Entonces, ¿qué hago con estas frecuencias? Simplemente las comprimo un poco. Y después que ya tengo las frecuencias controladas, las que me siguen molestando, que lamentablemente no, no pudimos evitar eso, el tema se grabó en un AirBnB y así salió. Así en la industria también, donde te avisan que el tema tiene que salir en una semana y sonaste, ¿caché? No podí regrabarlo. Entonces, me voy a mi segunda compresión, que es este tube-tech que lo uso... Me gusta cómo suena el, el real. Esta versión de soft-tube es la que más se acerca, según yo, al real, al fierro. Hay muchas versiones de Universal, de muchas cosas. Pero para mí este es el que más se acerca, y lo uso también porque me costó caro, ¿cachai? Este plugin... El, el plugin es muy caro, ¿cachai? Eso es lo malo de, de ser ingeniero de mezcla y sonidista, que van a gastar mucha plata. Entonces voy con esta compresión, y esta compresión es bastante agresiva. Y le doy un ataque muy rápido y el release medio, como que ni rápido ni lento. Me lo mismo... Eh, un radio agresivo igual, 8 es a 1, no al máximo, pero 8 es a 1, o sea, cada 8 decibeles que pasen me lo va a dejar en 1, o sea, igual es, es harto. Y lo mismo, menos 3 decibeles, menos 4. ahí está cosa, me queda pesar de mi vida peligrosa, nunca tienes miedo. Esto es solo como para controlar ya la dinámica de la voz, ¿cachai? Como que yo igual suelo eh, ajustar la dinámica de la voz manualmente, no le dejo esa pega a los compresores, ¿cachai? Porque cuando uno, uno graba con compresor, a veces la, las voces vienen grabadas así. No sé si se han fijado. Como que si te alejaste mucho queda así, si te acercaste mucho queda así. Entonces hay gente que dice: No, yo esto le meto un compresor nomás para que quede como más plano. Y es como que, o sea, vaya a hacer cagar el compresor. Yo uso los compresores como de forma musical. ¿Cachai? No lo uso para que me aplaste la. Al menos que cagáis trap, no sé. De repente como que he grabado trap y queremos hacer tira la voz. Y ahí le pongo mil compresor, pero es lo que uno busca. Pero cuando tengo grabaciones así, me siento con un café y empiezo a ajustar así la ganancia del clip. Y de hecho lo hago visual. Visualmente veo que está al mismo nivel que el otro, ¿cachai? Como que... Porque después igual lo voy a meter en el compresor, así que no es tan perfecto que tiene que quedar igual, igual, ¿cachai? Pero le doy la ganancia. Pero no le dejo esa pega al compresor porque mira, este compresor yo lo voy a poner hardcore y va a sonar raro, mira. Contigo, me... A fuego, tu eres otra cosa, me quieres pesar de mi vida. Como que queda opaco, ¿cachai? Como que no, no, no suena bien. Entonces, para pa tú controlar realmente la dinámica de una, de una voz grabada así, tenés que comprimir así, muy hardcore. Contigo. Y para mí, no, no, o sea, yo no, no, no uso los compresores así. Contigo me voy, a fuego, tu eres otra cosa, me quieres Entonces. Ya si tengo la ganancia controlada contigo me estoy listo para empezar a comprimir como yo quiera, ¿cachai? Contigo me voy. Entonces, este compresor ya eh, lo usé más o menos para ajustar la dinámica un poquito, para empezar a apretar un poquito la voz. Y después me voy a otro más. Que está acá. Que es el Teletronics. Que también está en Waves. Que el, ese se llama LA2A, creo. O 2A, algo así. Eh, por alguna razón se me deshabilitó ahora, pero voy a usar el mismo de Anatips Instrument que también se llama 2A, creo. Ahí está. Este compresor también es uno, un compresor óptico y funciona con, con un peak reduction, como que va solo comprimiendo, no tiene ataque, no tiene nada. O sea, viene seteado de fábrica así, funciona con tubos, el, el real. Entonces, lo único que tengo que hacer es empezar a decirle cuánto quiero comprimir. La baby es hermosa, contigo me voy a fuego, tu eres otra cosa, me quieres pesar. Ahí yo ya estoy bien, ¿cachai? Como que no comprimos más que eso. Y empiezo a compensar la, el nivel de salida. La baby es hermosa, contigo me voy a fuego, tu eres otra cosa. Entonces, vamos a ver cómo va la cosa. Voy a sacar todos los procesos que hice para escuchar cómo estaba antes. La baby es hermosa. Contigo me voy. Y ya con, lo, con lo que llevamos hasta ahora suena así: La baby es hermosa, contigo me voy. Suena un poquito más brillante, obviamente más fuerte, porque le di ganancia de salida. Y, y ahora con, con lo que viene ahora le, es un EQ, que es un Pultec, que con este también le doy colorcito a, a la voz final. Porque igual todo ese proceso de compresión me coloreó un poco la voz, estoy Como que perdí un poco de lo que quería llegar. Entonces acá lo que hago es realzar los 10 kilos, le di más 3 decibeles. La baby es hermosa contigo. Obviamente se me van a realzar mucho la S, pero después eh, intento resolver con un Deezer. Eh, también no, no abuso mucho de los Deezer porque cuando, cuando usáis Deezer eh, se te opaca la voz, se te pierden los agudos, ¿cachai? Porque el Deezer no es mágico, o sea, lo que es un un dinámico que te comprime las frecuencias agudas, ¿cachai? Entonces perdí el brillo. Entonces intento darla hasta que no molesten tanto la S. La baby es hermosa. Ahora, si le doy mucho a. La baby es hermosa. Contigo me voy a fuego. Y ahí está muy dolorosa, ¿cachai? Ahí duele el agudo. Entonces le doy más 3. Yo siempre uso la regla de 3, siempre le doy 3 a todos. Le doy 3 o le quito 3. <laughs> Entonces suena así. Y en los 100, 100 Hz, acá, le quité la atenué 3 también. Contigo. Porque usé o sea, el TLM 103. Osa, contigo me voy a fuego. Si apago esto, no sé si habrá si escuchar la diferencia, pero Osa, contigo me voy a fuego. Tu otra cosa. Ahí está. Y finalmente con un SUD, han visto este plugin, ¿cierto? Este es el famoso SUD que ocupa mucho procesador. <laughs> eh, lo mismo, TLM 103, acá está. Voy a escuchar esta frecuencia. Contigo Esa es la que quería bajar un poquito. Me sigue, a mí me sigue molestando. O sea, mis monitores de mi casa en el estudio me seguían molestando. Como que me chocaba con el bajo, me chocaba con las baterías. Como que todo eso después en el máster va a crecer y... Entonces, intento atenuarla de nuevo. Ojo que no usaba un EQ. Perfectamente podría haber usado un EQ y hacer esto. Listo. Pero no estoy haciendo eso, ¿cachai? Estoy intentando matar la, la frecuencia lo más... Quirúrgico posible, ¿cachai? Y con el sud voy a esa frecuencia que me la. Entonces, si apago todo esto. No sé si sienten la. Yo no estoy escuchando nada casi, pero se, siente, se debe sentir algo. Entonces, ya tengo el color, eh, las compresiones que quiero, lo que le quise dar. Eh, ya suena claro, ya suena, como, ya suena como quiero que suene. Y después de eso me voy, eh, ah, voy a pasar como el autotune, que siempre me preguntan cómo usar el autotune. Hay gente que coloca el autotune en el bus y eso es un error. ¿Por qué? Porque si tení una armonía y ponía el autotune al todo, el autotune no va a saber qué hacer. Po, porque él no es, eh, funciona con, con un sonido, ¿cachai? No, no, no te va a separar las armonías y te las va a afinar, ¿cachai? Entonces, por eso el autotune siempre tiene que ir track por track. En cada canal yo tengo un autotune. ¿Cachai? Entonces, eh, en este canal está el autotune. Y ahí eso ya es criterio de uno. Como ajustar el autotune es como uno quiera dejarlo. Entonces, tengo por cada canal autotune. Y el melody acá lo tengo activo porque afiné unas par de cositas. ¿Cachai? A lo afiné a última hora porque eh, sentí que no, todavía no estaba ahí dándole en el, en el palo. Entonces tengo el autotune track por track y no tengo nada más, como que no tengo efectos. De repente a los tracks le doy efectos, pero le doy como efectos muy, por ejemplo, esto que es un pitch hacia arriba, ¿no? Es que él hizo esa voz, como que la hice yo. Pero a esto quizás le hubiera dado una reverb, pues con una reverb y se le agrego directamente al canal, ¿cachai? ¿Cachai? Eso es lo único que hago cuando inserto directamente los, los plugins. ¿Cachai? Porque ¿qué pasa? Si yo inserto todo esto que hice acá, este Q, este 76 este ProQ3, este TubeTech, si pesco todo esto y empiezo a ponerlo de canal por canal, tendría que tener un computador demasiado poderoso para hacer correr todo ese proceso. ¿Cachai? Pero hay gente que lo hace así. Yo he visto ingenieros así, pro, que hacen este proceso track por track, literal track por track. Y es por la simple razón que de repente a este verso que está acá le dan algo, acá, algo extra, como que lo comprimen un poco más o lo comprimen menos. Pero claro, como esta canción igual era básica, tiene una voz principal y un par de refuerzos, no necesitaba hacer procesos extras, ¿cachai? Entonces mi cadena siempre va en el bus, acá, en el bus master de la voz. Entonces. Todo esto lo voy mezclando con la música. Acá yo lo puse en la capela para que vayan cachando el, el cambio de sonido, pero yo todo estos procesos lo voy haciendo con el todo. ¿Cachai? No mezclo la capela escuchando solo la capela. Voy a apagar el proceso con la música para que sientan la diferencia. La baby es hermosa. Contigo me voy a fuego, pero cosa me quiere a pesar de mi vida peligrosa. Nunca tiene miedo. Entonces, después ya que tengo mi voz ready y sonando, me voy a los efectos clásicos del reggaeton, que es un delay y un reverb. Entonces, mando el bus de mi voz a un auxiliar que está acá, que esto ya viene de fábrica en Ableton, no hay que crearlo. Me viene una reverb y un delay de fábrica siempre, en el auxiliar 1 y 2. Pero acá no es auxiliar 1 y 2, sino que es A y B. Entonces le digo a mi bus que se vaya al A completo y al B completo. Y también cree uno que se llama paralela, compresión paralela, que es el C. También le digo que se vaya completo al C. Entonces, en el, en el track A, que está la reverb, voy a recibir todo con reverb. Ahí está. Voy a escuchar solo la reverb. Ahí está. Me gusta la reverb del Ableton porque es limpiecita, entonces usa esa, no uso, no uso otra, entonces suena así con reverb. La baby es hermosa. Contigo me y voy mezclando el fader. Una de las técnicas que uso para la reverb, que se la debió un ingeniero gringo que empezaba al revés con la reverb, le daba al máximo y empezaba a quitarle, entonces yo me voy al máximo y le empiezo a quitar. Contigo me voy a fuego, pero trago. Y ahí estoy ready, ¿cachai? Porque ¿qué pasa si empiezo al revés? Si empiezo de cero, abajo. Menos, menos infinito. Y empiezo a darle rever como que te perdí en el camino, ¿cachai? Pero cosa, me de mi vida peligrosa Nunca tiene miedo Como, como que no la sentí, ¿cachai? Entonces, yo siempre parto al revés con la rever, le doy al máximo, o sea, le doy todo lo que pueda dar y lo voy bajando. Es como algo psicológico más que técnica, así de como que tu cerebro ya sabe, ya, al escuchar con rever ya sabe más o menos cuánto quitarle, ¿cachai? Si empezáis de abajo para arriba, como a darle de a poquito, tu cerebro no, 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 no cacha cuándo cuan, ya se está poniendo la rever, ¿cachai? Entonces cuesta. Así que esa es una técnica bien fácil de saber cuánta reverb le dejáis a tu canción. Pero esto es criterio de uno. Yo de repente me llamo y dice, oye, quitarle un poquito más o dale más y le doy más, ¿cachai? Pero siempre la dejo así. Y después le doy el delay. Que está acá. Que esto tiene una técnica también. El delay tiene, normalmente en el reggaetón es 4 cuartos, que es como negra. ¿cachai? El rebote. Y. Eh, este delay del Ableton tiene un EQ incluido acá. Eh, si, no, si ustedes tienen uno, insértenle un EQ aparte e intenten dejarles como las frecuencias medias para que son así. Para que la repetición no sea, si la dejo normal va a ser así. Es como lo mismo. ¿okay? Entonces, para que se sienta un rebote como más bonito, más creativo, eh, le dejo como las frecuencias medias y son así. Entonces, esto tiene un compresor 6 eh, Si no tuviera el 6 sonaría todo el rato así. Entonces, para que no me pise la voz, eh, agrego este compresor 6 y le digo que me comprima el boost de la voz. Y cada vez que él cante, le dejo un ataque más o menos rápido y un release medio. Entonces, cada vez que él cante, me va a comprimir y le digo que me comprima harto, mucho. Entonces cada vez que él cante me va a comprimir y cuando él deje de cantar va a soltar. Ahí está. Yo antes lo hacía, de hecho en Pro Tools, lo hacía como automatizado. Como que ves cada delay y empezaba cada vez que él cantaba a bajarle y después subirlo. Y a eso está Idora haciendo haciéndose, fijo. Entonces acá con esta técnica podí hacerlo en, en dos minutos. Y suena súper natural, como que no se siente. Entonces cada vez que él canta comprime y suelta. Y acá le agregué un compresor como un limitador. Porque sentí que estaba como muy hardcore el, el, el delay. Entonces esto suena así. Otra cosa, me de mi vida peligrosa. Nunca tiene miedo yo. Le voy a dar al máximo para que sientan el delay. Otra cosa, me si sí, 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 le saco el compresor, son así. pero otra cosa, me quiera pensar de mi vida. Ya se hace ahí una bola de nieve gigante. Y con el compresor le da el espacio. pero otra cosa, me quiera pensar de mi vida peligrosa. Nunca Obviamente ahí ya está el máximo, pero yo se lo ajusto lo mismo, de arriba hacia abajo. Tuero otra cosa. Me quiero pesar de mi vida peligrosa. Nunca... Una vez que ya tengo el delay, eh, me voy a la compresión paralela, que es mi último proceso en la mezcla de voces, que está acá. Vamos a escuchar la... enviar un canal auxiliar, la voz que está acá. Ahí está sonando solo el canal auxiliar. Ahí. Entonces, ¿qué hago? Le doy una compresión. De hecho, si ustedes buscan en internet donde sea, el seteo de la compresión paralela es el mismo siempre. Un ataque muy rápido y un release muy lento, al más lento que se pueda. Y una compresión así mucho, onda, menos 15 decibeles. Entonces, la compresión suena así. Ahí estoy comprimiendo menos 15 y le estoy compensando 10 para que no sea tan. ¿no? Y después, para hacerlo más hardcore todavía, le meto otro compresor más con un ataque muy rápido y un release muy rápido, entonces, y comprimo mucho y va a sonar así. Prácticamente quiero hacer tira a la voz. Ero, Me quiera pesar. Se siente mucha compresión, se siente como las P, la S y todo, y eso creo, quiero encontrar, que se sientan las P, la S y todas esas cositas. Ero, y acá le meto un limitador eh, para hacer más tira aún la voz. Me quiera pesar de mi vida Entonces Lo mismo Prendo Y empiezo a mezclar con un Fader otra cosa, Me pesar de mi vida Peligrosa no Voy a apagar la compresión Para que sienten la diferencia pero Me quiera pesar de mi vida Peligrosa Nunca tienes miedo Oye, va, la voz se siente más encima viene al frente entonces eh, es importante esa parte de la mezcla cuando uno no le da compresión paralela como que las voces quedan bien flaquitas de repente como que quedan muy atrás el es que tenía no se lo metía Otra. como debería entonces el eh... es que tenía no se lo metía como debería ahora necesito estar. contigo me voy a fuego pero y ahí estoy ready ya con las voces. O sea, de hecho ese fue mi proceso y no pidieron ningún cambio. Así salió y así la van a escuchar en Netflix. O sea, si te buscas la serie, está esta cadena. Eh, bueno, hoy día cambié los compresores. De esto porque no, por alguna razón se me desactivaron los de UAD. No debería haber pasado. Y el instrumental, por si tienen alguna duda, eh, estos sonidos como que yo no, no tiendo a, a meterle Q ni nada, porque esto ya viene listo. O sea, si tú descargas un sonido del Serum, esto ya viene ready. ¿Cachai? por algún sonido digital, no es una guitarra que tenéis que grabar. Si yo grabara una guitarra con micrófono, ahí sí le metería acú, compresor y todo. Pero si uso guitarras virtuales, ya viene listo. Entonces, las pistas de reggaetón normalmente no suelen tener mucho proceso de mezcla, ¿cachai? como que más fader, ajustar planos, que, que suene más fuerte, que suene más despacio, y ya. ¿cachai? Eh, y los drums, solo elegir los que suenen más fuerte, más de alta calidad, para poder sonar así. Y esto no tiene nada. No tiene compresor, no tiene nada. Ah, tiene un pequeño Q ahí que le realcé lo agudo a esto. Ahí está. Y nada más. Si yo reviso canal por canal, no hay nada. Es solo como la selección de sonidos indicados, ¿cachai? Entonces, eso con la instrumental no tiene ningún proceso. Eh, los típicos cortes acá pero no tiene nada de de repente real solo agudo ahí pero sí muy poco en algunos sonidos pero eso no tiene ningún proceso la instrumental solo la, los procesos de mezcla más cargados más pesados son en las voces y eso muy fácil muy simple eh, rápido mezclando este tema no sé me demoré una hora es como que ya ya sé el el método de hacer lo que tengo que hacer sé dónde tengo que atacar y ya sé qué plugin usar, ¿cachai? Como que siempre uso los mismos. De repente voy cambiando por la rutina nomás, pues como que de repente me compro uno nuevo, un compresor nuevo y lo uso. De repente no me gusta y lo dejo usar, ¿cachai? Pero no tiene otra ciencia, o sea... No, no, no hay más. No sé si tienen alguna duda con eso. Estoy ahí activo para las preguntas. No sé cuánto tiempo nos queda, no, no, ni siquiera vi la hora. ¿Cuánto? 20. Ya, vamos a verle. Eh, yo no había dejado el mastering aquí, pero vamos a aprovechar de hacer un master para que vean cómo, cómo, lo, cómo trabajo el master. Voy a hacerle el master, Yo no le hice el máster a esta canción, pero hoy día se lo vamos a hacer. Entonces, eh, una vez que tengo ya mi, mi canción. Eh, la salida del, del, del led meter debería estar en menos "-6", "-3". Me la come, me la lleve ah. si, si lo mandáis en cero arriba, te lo van a mandar de vuelta. Entonces te van a decir que le bajís para tener headroom para trabajar, ¿cachai? Porque en el master igual voy a comprimir y voy haciendo esas cosas. Eh, como tips, yo uso un... Antes hacía una cadena de, de master con varios plugins. Eh, pero ahora compré les voy a hacer las do la dos cadenas, tengo una nueva, que es un plugin solo uno, y vais moviendo cositas, que es súper bueno, es como un master rápido de repente cuando uno manda mezcla y gris que suenan fuertes, es muy bueno. Pero ahora voy a hacerle el master que hago con plugin por plugin para que, pa que vean bien cómo funciona. Y después lo vamos a hacer de la otra forma y van a ver que es lo mismo. Entonces, eh, yo masterizo con este plugin, con el Ocean 10. Eh, esta es la última versión, creo. Entonces, esta, este se lleva el gran trabajo de casi todo el máster. Entonces, ¿qué hago? Si sí, una canción que yo no he escuchado nunca, lo primero que hago es escucharla varias veces. Como que no parto haciendo el máster al tiro. Entonces voy escuchando la canción muchas veces. Eh, ¿Cacho de qué se trata más o menos? Y le pregunto también al cliente qué quiere. Como que, cómo queréis sonar, si sentís que le falta pegada o sentís que le falta más brillo. Eh, ahora si te dicen, no, que siento que la S está muy realzada, es como que ya ahí tienes que volverte, ¿cachai? Tienes que ir a la mezcla, bajarle la, la, el CCO. Pero para el máster sí, colorcito, ¿cachai? Que suene más brillante, que tenga más, más cuerpo, que suene más pesado. Eso sí lo puedo hacer, ¿cachai? En los máster. Eh, entonces siempre le pregunto qué quieres, si tiene alguna referencia y a veces me lo mandan así como que me dicen haz lo tuyo nomás, ¿cachai? Entonces escucho la canción y digo, en mi mente empiezo a escucharla en modo público, así como a, si me gusta, no me gusta, no sé. Y después la empiezo a escuchar como ya como más ingeniero, así como, ¿qué le falta? ¿cachai? Que, no sé, le quedo muy muy flaco los, los drums, no sé. Ahí empiezo a buscarle como esas cositas, ¿cachai? Es difícil cuando hace un máster que ya mezclate, porque ahora yo voy a masterizar, pero si me tocara masterizar realmente la canción, no sé qué hacerle, po. Como que ya en la mezcla ya le hice todo y en el master no sé qué no, no sabría qué hacerle. Pero igual voy a inventar un proceso acá como si fuera otra canción. Pero primero hacemos eso, escuchamos la canción bien. Y lo primero que hago es limpiar la, la frecuencia. Limpio en 25 y con un corte así. full. Entonces. ¿Por qué limpio igual esta frecuencia? Porque ustedes dicen, ah, pero eso no se escucha, así que da lo mismo. Pero como esto es todo de computaciones, todo algoritmo, todo binario, eh, se te va a reflejar igual en los otros plugins. ¿Cachai? Esas frecuencias que no escucháis, pero acá están. ¿cachai? Ahí está moviéndose. Entonces yo igual las la limpio un poco. Entonces, eh, y lo agudo igual se lo recorto eh, también ahí, a lo que uno escucha. O sea, lo que un recién nacido escucha. Es que ahora nosotros escuchamos, creo que en 18.000, no más que eso. Y rara vez bajo algo de acá. Rara vez como que hago esto. No, no, no suelo hacer eso en el máster. Solo quito esa frecuencia y aquí ya me doy cuenta que igual está opaquito, como que le falta un poquito de brillo, ¿cachai? Entonces, mi segundo paso, este siempre lo hago igual. Mi segundo paso es compresión eh, dinámica. Esa es, la, yo creo, que la madre del mastering. Si no hay compresión dinámica, es difícil hacer un master. O sea, para mí, al menos. Entonces, este compresor, eh, este multibanda... Eh, ¿Cómo? ¿Habló alguien o no? no. Eh, acá podía elegir la frecuencia. Hay, unos que te, hay algunos eh, compresores multibanda que te traen ya las frecuencias seteadas, como que no las podéis mover. En este, tú las podés mover, ¿cachai? Como que... Yo siempre los bajos los corto a 140. O sea, mi límite de bajo, Microsoft, es 140. Y acá llego hasta los 500. Medios bajos. ¿Okay? Mi sub bajo es de 20, obviamente que no hay nada, hasta 140. Mis medios bajos llegan hasta, de 140 hasta 500. Los medios llegan hasta 6 kilos. Y los agudos de 6 kilos a 20.000 Hz, como, como muestra acá el software. Entonces vamos escuchando banda profunda. Esos son mis subbajos. Acá están los, los medios bajos. Y acá están los medios. Acá está la canción completa. Hay que tener cuidado con esta sección. Acá está todo. Ahí se siente la caja, la voz, los sonidos. Y acá están los agudos. Así suenan la, las secciones por frecuencia. Entonces, la sección que más hay que cuidar, para mí, es la de los medios, que ahí está toda la canción, aquí no podía arruinarla. Y la que más hay que controlar son los bajos, porque en el reggaetón y en el trap, todos bajos. Como los bajos que usan no son bajos eléctrico, son sonoridades, entonces suenan gigantes. Entonces tú ya controlando los bajos, ya podías tener un buen máster, o sea, sonar bien, ¿cachai? Eh, cuando no controlas los bajos, te quedan como típico abombado, como que lo escuchas en el auto después, como que, como que el bajo te come todo, ¿cachai? Entonces hay que saber controlar esos bajos en el trap y en el reggaetón. En el trap, sobre todo, que cuando usan esos 808 revientan así mucho. Entonces, a los a lo sub-bajos empiezo a hacerle la compresión con un radio 12 a 1, muy sutil. Y un ataque súper rápido y un release muy lento, así. Ahí, aquí me está mostrando en una barra lo que estoy comprimiendo. Empiezo a bajar el threshold. Y comprime igual poco, como que el, el master no, no, no hago procesos fuertes. Ahí estoy comprimiendo un decibel, dos decibeles. Esto siempre lo reajusto, después escucho y de, y de repente digo, no, tengo que ajustar un poquito más los bajos. Pero siempre parto así. Y después me voy a los medios bajos, el mismo CTO. Radio 2 a 1, ataque muy rápido y release muy lento. Y, y empezamos a hablar. Lo mismo, un decibel, dos decibel. Después me voy a los medios. Lo mismo, ataque muy rápido y release muy lento. Un ratio de dos es a uno y empiezo a. Si se fijan acá, como está el todo, comprime muy fuerte. Entonces, igual lo voy a soltar un poquito. Contigo me voy a fuego, pero otra cosa. Me quiere pesar de mi vida peligrosa que miedo. Si se fijan, no son compresiones tan fuertes, solo estoy como ahí moldando un poquito la, la canción. Y este, el único que cambia, que son los agudos, que este es como una especie de deezer, este seteo. Entonces, dos veces a uno, ataque rápido y release rápido. Entonces, va a ser una especie de deezer. así. Mismo. ¿Por qué no le dejo el release lento? Porque. Me va a comprimir mucho y voy a perder todo el agudo, mira. ¿Por qué? Pero no va a volver nunca, va a estar siempre comprimiendo. Entonces necesito que vuelva rápido para que, pa que pase por último el ceseo, ¿cachai? Ahí está. Entonces ya tengo la compresión multibanda y ahora me voy al EQ. Al dinámico para ver qué frecuencia eh, me molestan. Obviamente, acá no, no, no logro, estoy escuchando solo el, el pedazo allá, pero puede que acá haya algo que moleste, porque cuando empezáis a, a comprimir, empiezan a aparecer cositas. Como ya me sé de memoria la voz del Stanley y del TLM, siento que en los 400 ya va a empezar a, a pasar cositas. Entonces imaginemos que en los 400 me pasó algo, que, que de hecho se nota un poco, pero igual lo voy a, a comprimir un poquito. Lo voy a comprimir menos 2. Menos uno. Pero. Entonces, cuando ya limpio eso, esa frecuencia molesta que hay, voy a un excitador armónico para compensar ahí las cositas y también este me deja elegir las la bandas. Entonces, solo lo uso en los agudos. Entonces me voy a los agudos, en los 6 kilos hacia arriba y empiezo a darle aquí... Porque este agudo igual es rico, si se fijan, si yo le doy al máximo no molesta tanto, mira. A diferencia de otros que como el fresh air que tú le das y te, te molesta. Este como que es bien sutil, entonces... Voy le doy 3 4, para que quede un poquito más brillante. a fuego pero Me de mi vida peligrosa. Entonces, una vez que ya tenga como ya el brillo que desee, eh, me voy al compresor eh, el clásico. Compresor común y corriente, pero le doy la esta este tiene una gracia que tiene una pelea de smooth, como de suave. Entonces, eh, y tiene como acá un filtro que, que deja pasar frecuencia y le digo que de 100 para abajo no, no me comprima, ¿cachai? Como que me deje pasar los subbajos, como que no me, lo, no me lo aplaste. Pero de 100 hacia arriba me empieza a aplastar las cosas. Entonces le doy un ratio de 13 a 1, un poquito más hardcore, le doy un ataque rápido y un release muy lento. Y empiezo a comprimir 2 o 3 decibeles. Acá me muestra, eh, no sé si se fijan en la pantalla, y aquí está el menos 5. Menos 10, menos 3 debe estar por ahí. Entonces me va a mostrar acá un gráfico y voy a llegar hasta ahí. Y ahí estoy. Y si fijan, ahí está la compresión. Y acá están los decibeles que estoy comprimiendo. Estoy como en menos 3, menos 2. No comprimo tanto. Entonces, solo para controlar dinámica de la canción. Y con eso ya estoy Después me voy a una, eh, a una imagen estéreo, que esta igual es, eh, es complicado usarlo. O sea, aquí he podido reunir toda la canción. Porque acá están. Desfasar eh, es muy fácil. Entonces, me voy a los bajos. Y acá lo puedo hacer estéreo o lo puedo dejar al centro. Entonces los sub-bajos suelo dejarlo al centro, pero no al 100%. Entonces lo tiro un poquito para el centro con esta perilla. Y los medios bajo igual. Me lo tiro un poquito para el centro, ¿cachai? Y los medios se los agudo tiendo a abrirlo un poco, pero muy sutil, no abro mucho. Contigo me voy. Obviamente, esto igual lo hago con audífono. Esta, esta parte la, la hago con fono. Para cachar más o menos cuánto estoy abriendo. Contigo me voy a fuego, pero te... Es solo para que la canción se sienta un poquito más grande. Pero es muy sutil porque eh, estas herramientas de, de imagen estéreo son bien peligrosas. Entonces, acá le dais una más y ya desfasaste todo Después eh, revisáis el, el, el tema en mono y puede quedar. No suena nada, ¿cachai? Entonces con esto le abro un poquito. Y esta sección es con fonos, como para, para cuando escuches con audífonos se sienta como un poquito más grande la canción. Porque igual cuesta con monitores, cuesta verla, abrir la imagen, ¿cachai? Porque no, no es tan preciso. O sea, el oído, ¿cachai? Eh, y ya ahí tengo lista mi canción como lo que es dinámica y, y, y color. Entonces, ahora me voy a los siguientes plugins. En los loofs. Estoy... pero yo tengo una vida llena de delincuencia. Mami no te deje llevar. Todavía sigo sonando menos seis, menos tres, decidí. En el master. Ahora me voy a un plugins. Que es de Ableton. Yo no sé si co, co, eh, ubicar la, la empresa Plugin Alliance en aliens tiene un, un plugins lo que pasa es que yo esta suscripción la tengo en el computador de mi casa entonces eh, no la tengo activa pero hay un plugin, si lo quieren anotar que se llama iron que este va a ser lo mismo voy a intentar otro plugin que va a ser exactamente lo mismo pero este es más rico este suena muy bacán eh, Intenten escucharlo, metanse a internet y escúchenlo. Muy, muy. Es como un compresor y con armónico, te da como todo. Pero Ableton tiene una versión que es de, de live. No, no, no funciona en otro programa. Y hace lo mismo, pero creo que igual es un poco duro. Como que no tiende a ser duro. Ahora la canción va a sonar un poquito más fuerte porque va a realzar cositas. Si la apago van a sentir la diferencia. ¿Qué es lo que me hizo acá? Me realzó un decibel los agudos, me realzó casi dos decibeles los bajos, le dio compresión, le dio saturación, abrió un poquito la imagen estéreo y, le, y tenemos limitador. Tenemos como todo eso en uno. Entonces, en el plugin que le mostré anteriormente es lo mismo, todo eso, pero en una sola perilla. Entonces uno va moviendo y va sintiendo como la canción crece de una. Entonces, acá yo igual le muevo los parámetros, no le doy tanto a los bajos ni a los agudos, le doy un decibel y mantengo la compresión, porque me gusta igual cómo está comprimiendo. Y saturación le puedo dar harto poco ahí, dependiendo de usted. De no de la imagen estéreo la dejo ahí, me muestra 115%, pero en realidad eh, está igual. La puedo abrir, pero es muy peligrosa. ¿eh? pero yo tengo una vida llena de delincuencia. Mami, no te no dejes llevar por la apariencia. Yo esa no la toco, porque ya vería anteriormente la imagen, entonces esta no la toco. Y acá sí le empiezo a dar eh, limitación. pero yo tengo una vida llena de delincuencia. Mami, no te dejes llevar por la apariencia. Vamos a ser millonarios, pero ten paciencia. No podemos dejar evidencia. Y ahí nos vamos acercando ya a los loops que siempre uno querés llegar. Entonces, ahí ya nos vamos acercando. Eh, no le damos todo el trabajo a este plugin. Eh, y termino con un limitador. Esa, para llegar a los luz que... Esa, pero yo tengo una vida llena de delincuencia. Mami, no te dejes llevar por la apariencia. Vamos a ser millonarios, pero ten paciencia. Paci Entonces, ten paci ten paci ten paci yo siempre lo dejo en menos 10, menos 11 de Luf. A veces, cuando me piden más, cuando me dicen el tema suena más de, muy despacio, o sea, quiero sonar más fuerte que a Bonnie, por ejemplo, ella tengo que darle un poquito más, ¿cachai? Pero voy a apagar el proceso master para que vean cómo, igual este master obviamente está full casi al ojo por, por el tema de, de PA, pero si lo apago van a notar la diferencia de volumen, obviamente, y quizás de color. Voy a poner el play. La baby es hermosa. Contigo me voy a fuego, pero otra cosa me quiere pensar. Entonces de no mi vida no le voy a aprender. Nunca miedo. Igual se siente como que se viene más encima y suena, obviamente, suena más fuerte porque le aumentamos la, la, la ganancia con las compresiones y limitadores. ¿cachai? Entonces, este es el proceso que hacía. Antes lo hacía así. Ahora encontré una magia que este también es un tips para que se lo bajen. Te voy a hacer este mismo proceso en un minuto. Se llama eh, Flowmaster, que es de Softube. Acá está. Es pesado, así, ocupar tu procesador, pero vale la pena tenerlo. Y, de hecho, ayer hice un máster con eso a, a unos chicos de Argentina, uno que se llama FMK, que tiene canciones mundiales. Y le hice el máster con esto y le encantó. Me dijo, está increíble. Y me demoré eh, dos minutos. <laughs> Pero él hace lo que quería hacer ¿cachai? como que ya viene listo. Se ve como muy fácil como que uno cuando ve estos plugins entiende a decir ah deben ser chanta como que como que muy pero si lo sabe ocupar eh, puede llegar a algo muy bacán. Entonces de hecho este computador es un M2 eh, igual es potente y ¿cachai? todavía no lo abre pero vale la pena igual ahí lo pueden ir probando está el de esos eh, se llama Flow Master Suite ahí está. Y te trae todos los parámetros. Te trae un multibanda, un compresor multibanda, un compresor, un, un EQ, te trae otro EQ, una imagen estéreo, un Deezer, y te trae aquí un EQ también y un limitador maximizador. Estos son los mejores del mercado. O sea, yo Chalo González masteriza con este limitador y con este Deezer, por ejemplo. Y usa este también. Este de acá. ¿Cachai? Entonces no estamos tan lejos. Así que tú le dais play a esto y ya crece un poquito. La baby es hermosa. Lo que voy a hacer es comprimir. De hecho, esta perilla que está acá, si tú la vais, le dais, vais dando, se van moviendo los parámetros. De ahí, No sé si los ven. Se van moviendo. Entonces, para que tú no estés como parámetro por parámetro, esto ya viene seteado. Como que el fabricante dijo, usted mueva esa perilla. Nomás. Entonces, le vais moviendo. La, la es hermosa. Y acá comprimo un poquito. Me voy, le doy 60-65%. De, de hecho, ahí me muestra cómo está comprimiendo el miedo. Ahí me muestra así me lo que quieren, estoy comprimiendo: si eh, bajos, celosa, medios y agüeros. Después me voy al compresor que trae, el que comprime toda la canción. También le doy un poquito. No comprimo más de dos Contigo me voy a fuego, pero otra cosa me quieras pesar de mi vida peligrosa. Ahí estoy. Y en este Q le voy a realizar un poquito el agudo para que agarre, agarre brillo. Porque este, según los ingenieros de Master, esto está en todos lados. Este Q es uno de los mejores Q que hay para Mastering. Este, de hecho, esta suite trae todos estos plugins, que son todos los plugins que yo estoy usando acá, pero los trae separados. Como que los podía usar independiente. Pero este, este, este plugin en específico te lo junta todo en uno, para que tú hagáis el máster, ¿cachai? Entonces, eh, por eso igual se demoran a abrir. Pero este Q es rico, tiene, tiene un seteo ya como de mastering, si te fijas, te como que te hace un hoyito en lo agudo un poquito. Y le doy ahí a oído, ¿no? La baby es hermosa, contigo me voy después rápido le doy un poquito más de, de brillito porque esto, estas bandas ya vienen seteadas acá, no se fijan, y le doy un poco de brillo y abro un poquito la imagen, le doy 30% este ya lo usaba muchas veces así que ya sé cuánto darle, le abro como 30% la imagen y le doy un la baby es hermosa. Okay. Contigo me no se me escape ninguna a fuego, frecuencia que Cada vez que yo le doy por ciento, el diesel va bajando. No sé si lo ven ahí. Entonces le doy un poquito. La baby, a fuego, tú eres y este también es un EQ, que es el mismo que uso para las voces, que también le puedo dar ahí agudo. A fuego, tú eres y finalmente termino con limitación. Y, y limito harto. Me quiere a pesar de mi vida peligrosa. No. Y ahí llegué a nueve, bueno, nueve fácil. Y lo voy a apagar, mira. Estoy a fuego pero otra cosa. Me quiere a, a pesar de mi vida peligrosa. Nunca tienes miedo. Yo sé que me quieres si te pones el La magia de esto es que este limitador es muy rico. Muy bacán. Andale. yo de hecho le puedo seguir limitando y no va a hacer tirar el tema. Mira. A fuego, pero otra cosa. Me quieras pensar de mi vida peligrosa. O sea, ya estoy en menos 7 y está ahí sonando impeque. De hecho, ayer al, el master que le hice a FMK se lo mandé en menos 7 y me dijo... A fuego, pero otra cosa. Y como que igual suena rico, o sea, le da como potencia y todo. Y... De hecho, si lo apago se nota. A fuego pero otra cosa. Me a pensar de mi vida peligrosa, nunca tienes miedo. Entonces, este es un plugin que da como que cuando uno ve estos plugins así que tiene todo en uno, como que tiende a decir, no, eso chanta. Pero este es, es bacán. No sé de quién más lo ocupará, no, no he investigado más si hay algún ingeniero máster, algún gringo por ahí que, que lo use, pero para mí este seteo de máster está preciso. Onda, ayer luce como te digo, y imagínate, voy a hacer un master que quizás esa canción va a sonar en todo el mundo. Y me atreví a hacerlo con este, lo probé y quedó increíble. O sea, a mí me gustó cómo quedó y a él también. Como que eso buscaba, ¿cachai? Y se lo dejé sonando súper fuerte, a menos siete luz Cosa que con el proceso anterior que hacía yo, costaba llegar. Porque tenéis que ir moviendo cositas, ¿cachai? Como que si quería que sonara más fuerte tenía que devolverme al puntimanda, seguir comprimiendo para seguir levantando, ¿cachai? Pero este ya viene ready. Entonces el creador de estos plugins ya... Todo este seteo ya viene listo, ¿cachai? No tenéis que mover nada acá. Igual lo podéis mover, eso es lo rico, o sea, si no te gustó el ataque, el radio se lo podéis mover, ¿cachai? Entonces, eso es lo bacán, como que podéis ir moviendo acá y o oh, si no, darle la perilla, ¿no? pero este es mi, ahora mi caballito a talla como de mastering si una, me que no me, no me pisen ni nada pero les voy a decir que se lo bajen y lo usen para música urbana está impecable. yo he hecho master igual de otras canciones como de bandas de rock y cosas y obviamente un proceso totalmente distinto uso otra otra cadena de master pero si hacen reggaetón, están haciendo trap, esto está así pintado. Entonces ahí pueden ir haciendo cositas, eh, esto se puede ir editando también. Eh, si no les gusta esta curva de acá, se la pueden sacar, ¿cachai? Pero eso, esta es la última grasita que hay de, de máster en, al menos en la música urbana. Así que eso, no sé si tienen alguna duda. Puede ser cualquier cosa con la mezcla, máster, lo que sea. ¿Cómo va Todo bien, Capo, hermano, capo. Te subiste una data brígida ahí. No doubt. Oye, eh, ¿dónde sacáis los plugins, o sea, la, los sample packs, la librería eh, Esa es una data ahí. Sí, mira, te voy a dar. <laughs> ¿Splice? Eh, Splice. vos yeah. suelto Splice. Pero tengo una eh, que me he armado con el tiempo, pero imagínate, llego desde 2005 haciendo pistas. Yeah. Y desde ahí que colecciono librerías y obviamente, si yo me voy acá, a mi carpeta de librería tengo como 100 gigas de pura librería. Y obviamente voy escuchando con el tiempo y me voy topando con las mejores, ¿cachai? Pero eh, le voy a dejar ahí a Roberto eh, un link y les voy a regalar mi librería a todos los que están acá, bien, para bien. que los tengan ahí. Bien, Así cabrón. que esas las que he juntado bien. con los drums, todas esas cositas que escucharon ahí, bueno, se las voy a, de hecho las tengo en un Dropbox y para que ahí las descarguen. Gracias, hermano. Gracias, eso. No estaba preparado para esto, pero todo bueno. Gracias a él. Así que eso. No sé si hay otra duda. ¿Todo bien? Eh, monitoreo, monitores que, que tú ocupas, prefieras. Ah, sí. Qué. Eh, sí, esta pregunta siempre me la hacen. Mí, el, ¿Cuál es el mejor monitor? Yo siempre hago la pregunta de vuelta: ¿Cuál es el mejor auto? ¿Qué es mejor, el Ferrari o el Lamborghini? No conozco ninguno, así que. No. ¿Quién, hace que ¿Quién hace que el Ferrari sea mejor auto que el Lamborghini? ¿Quién hace eso? El chofer. Así que el mejor monitor lo, hace, lo, hace, lo haces tú así que yo tengo mis favoritos uso el uso los uso uno es que me voy acostumbrando al monitoreo, entonces cuando llego a un estudio que no tienen los que yo uso siempre me cuesta como que me cuesta adaptarme eh, pero yo uso los Neumann, los 120 120k no sé algo así uh -huh. los, Neumann 120 y los que vienen que son más grandes también los he usado mucho y son muy cómodos para mezclar y uso también los los Focal no recuerdo la lo lo voy a buscar. Acá. Esos son mis favoritos. Pero si tú me ponís con unos KRK, por ejemplo, no, no no puedo. Tendría que escucharlo una semana entera para pa poder adaptarme. Pero puedo mezclar con unos Philips de la casa, si querí, pero claro, tendría que estar una semana escuchándolo. Esos son los KRK que uso siempre. Que en esto te podría mezclar un tema de una, ¿cachai? Y los míos son los Neumann 120... Estos son los que uso yo. Bueno. Llevo cinco años usando eso. Eh, partí con unos Samsung. ¿Mm? No, no los quería abandonar. Me gustaban mucho. Eh, pero tenía que dar el salto igual. Esto. Que me costaron, no sé, 250 lucas al par. para no hay más, me costó un millón y medio cada uno. Entonces, igual de repente uno no tiene para pagar cosas, pero yo con esto seguía haciendo, con esto mezclé Marisol, o sea, y Marisol ha sonado en todo el mundo, así. Que, pero es como adaptarse, o sea, yo ya conocía el sonido. Yo creo que si, si le paso estos monitores a cualquiera de ustedes, quizás no, no se van a adaptar al tiro, pero yo al menos ya no puedo volver a esto, donde si me los poní de nuevo acá no me voy a volver loco. O sea, tendría que escucharlo una semana entera para poder adaptarme. Pero si me preguntáis por un en específico cuál es el mejor, no sé. No, no, no mejor lo que tú usas. Sí, yo uso los Neumann no cuesta, está... y hay que acostumbrarse a los que hay. ¿no? <coughs> hay ingenieros que mezclan con monitores muy baratos y encuentran el sonido. Hay ingenieros que mezclan con audífonos. ¿no? eso Es solo encontrarle ahí el, el sonido indicado. Pero eso, igual esos monitores, los focals son caros porque... Los materiales de construcción son caros, entonces de repente tienen como cables de oro y cosas así, pero eso lo hace que valgan 4 millones cada uno. Entonces, de repente no vale la pena gastarse 4 millones en unos monitores, 8 en realidad, 8 millones en unos monitores, teniendo uno así barato y que uno conozca. Y también, más la pieza, en el yo cuando mezclo en un estudio, que son medios de mentira, que no están bien acustizados, cuesta. Por ejemplo, hay un estudio acá, el CRIMJ tiene un estudio acá en Santiago que no lo eh, estaba bonito y todo, pero no está justizado. Entonces voy a grabar allá y la sufro, pero mal, porque suena todo así. Entonces termino la canción, me subo al auto, la escucho y horrible. Pero el monitor no. Pero eso. Súper. ¿Alguna otra pregunta? ¿Por ahí? ¿Por allá? no Listo. Bacán. Bueno, muchas gracias. La verdad es que yo, por lo menos, aprendí mucho. Me gustó mucho lo que, lo que hiciste, todo lo que contaste, eh, tu generosidad, profesionalismo para preparar esto que conversamos, que está muy, muy, muy bonito. Así que un fuerte aplauso, por favor, porque la verdad es gracias. que está excelente la, la presentación. Muchas ¿Ah? bueno, gracias. Se agradece gracias, el cuidado. Oye, Muchas gracias. Gracias por la invitación y estamos aquí activos para, para lo que sea. Podríamos hacer una sesión en algún estudio futuro. Ah, bueno, claro, ahí nos coordinamos. Bueno, lo, le agradezco la, la asistencia, eh, preguntaron poco, pero fue una buena pregunta, parece, ¿eh? la que salió. Y, y nada, lo vamos a estar invitando a otras actividades que organizaremos para, para la, la comunidad de, de Arcos. Muchas gracias. Vale, nos vemos. estén bien. bien.